Unefón Ilimitado presenta. ¡Estaba! ¡Yeah! René andaba con Daniela. Es que mi novia quiere entrar al grupo, pero no le da pena decirles. Bien ahí, de nada. 30 años después me la canta. ¿Dónde fue la primera presentación de Cabá? En un kinder. Una foca Ramona trabaja en el circo. Tiene una pelota muy grande y roja. La avienta para arriba, la avienta para abajo. Se sienta y saluda y come pescado. ¡Chicudo! Por la calle de las sirenas, a cada uno de nosotros nos dieron $2,500. Y eso fue lo único que cobramos por el disco de la calle de las sirenas. Hasta el día de hoy. Arriba de $2,500,000. De ¿cómo crees? ¿Qué opinas de OV7 en esa época? Así de, no, nos llamó súper bien. Ya sabes de que le estaba yendo súper bien con la canción y... éxito, mucho éxito a nuestros compañeros de OV7. O sea... creo que tu papá tuvo un accidente serio en el temblor del 85. Se cayó el departamento donde vivían y estamos buscando a tu papá. La esposa iba y molestaba al Apio, que mi mamá nos había abandonado. Lloraba y lloraba, entonces yo a golpes con la esposa. O sea, a golpe para defender a mi hermano. Ay, pues, ¿qué les puedo decir? Más que esperar mucho tiempo esta entrevista, hay gente y hay amigos que son realmente entrañables de por vida. Y hay generaciones que corren al mismo tiempo que la tuya. Para mí ellos son importantísimos en mi vida, son importantísimos en la vida de Otro Rollo, en la vida de todo lo que hicimos en estos últimos 30 años, porque empezamos y digamos que reventamos al mismo tiempo y nos hemos ido acompañando. Más allá de su talento, más allá de sus éxitos, más allá de sus letras, de las canciones y de seguir vigentes hoy, ¿cuánto será? Como 31 años después. Hay mucho corazón en medio. Me tocó la oportunidad de viajar con ellos, de estar, de escuchar a veces grandes momentos y también momentos difíciles, de despedirlos, bueno, de ser parte de la despedida en Otro Rollo y afortunadamente de la nueva bienvenida. Y con ellos sí, ese asunto de no need introduction, no se necesita introducción, realmente aplica. ¡Cabá! ¡Yeah! Estar juntos, mi querido Renecita, Daniela preciosa. Feliz. ¡Ay, qué feliz de estar con vos! Hasta que se nos hizo, Manuelito. ¿Cómo están? Felices. ¿Sí? Felices de estar aquí. Contentos. También importante decir que nosotros te queremos tanto. Has sido parte fundamental de Cabá, de nuestra historia. Nos has visto crecer. Tú sí, no, sabes perfectamente que nosotros no mentimos. Hemos sido los mismos de siempre. Hemos sido los mismos seres humanos de toda la vida. Y gracias nuevamente por esta invitación, porque además eres extraordinario conductor, pero extraordinario amigo. Ay, gracias, los quiero muchísimo. Es el mejor. Ay, el mejor, sí. Y compañero de viaje, Max. ¡Ah, sí! ¿Sabes qué nos gracias. Pasa contigo, que nos pasa muy poco? Los Cabás, desde que empezamos, no sé, yo creo que por una sensación de autoprotección nos hicimos una burbujita. Exacto. Entonces... al principio con la Josa y ahora nosotros cinco, siempre hemos sido una burbujita y tenemos muy poca gente del medio que ha permeado y que tenemos una relación más allá de lo laboral. Y contigo desde un principio nos pasó. Sí. No, no es por echar cebollazos, porque creo que toda la plática de hoy no se va a tratar de eso. Entonces, esto es una realidad. La relación que tiene Cabá y cada uno de nosotros en lo individual contigo va más allá ya del escenario de la entrevista. Sí. Es una relación entrañable y, sí. y por eso es bien linda. Ay, pues yo la verdad también estoy muy agradecido. Sabes que este medio te da muchas complicaciones, te da muchas cosas lindas, pero te da algo muy especial, que son personas entrañables, que si bien no la ves siempre, cuando lo ves conectas inmediatamente, ¿no? Ahorita hace un rato que no nos veíamos. Así es. Y conectas muy rápido porque hemos pasado por lo mismo, que es una carrera complicada, pero al mismo tiempo también te haces, son pocos momentos, pero muy intensos cuando platicas, cuando te ves, cuando cómo estás, cuando exacto. hablas de algo profundo. Entonces hemos hecho una amistad muy linda y yo también me siento encantado de que estén aquí.
quiero platicar de todas las cosas. Entrevistar a Cabá, quiero que entiendan, por favor, imagínense la cantidad de anécdotas, de información, porque además, pues son cinco, antes seis, ahora cinco historias de vida, porque Cabá, si bien son todas las letras, cada uno de ustedes son una de esas letras, y es mucha historia atrás de cada uno también de su vida personal. Así es. Porque hay otra cosa importante, hay muchos grupos que su imagen, o bueno, más bien la forma de identificarse es solo el grupo. Pero aquí claro. Sí es el grupo y cada uno. Hay grupos que la gente no identifica a cada uno, claro. Sino que identifican el grupo como siempre. Aquí no. Aquí sí es Sergio, aquí sí es Apio, aquí sí es Feda, aquí sí es René, aquí sí es Daniela. O sea, han hecho muchas cosas aparte. Entonces, esa personalidad es muy linda. Entonces, que tengo ganas de preguntarles mil cosas. Pero antes de arrancar con cómo empezó el grupo, cómo está hoy el grupo, que evidentemente me interesa, si va a haber una futura gobernadora o no, si hay nueva relación, bueno, más bien, no si hay, sino es como ese 90s pop tour, cómo fue fructífero, en todos aspectos. Quiero preguntar una cosa, mi querida Daniela, que en algún momento de la vida anduviste con un príncipe marroquí, y que todos lo sabían y que todos decían, quédate ahí. Que te pretendía un príncipe marroquí. Pues, no va por ahí la historia. ¿Es? La historia más bien es que yo tenía un pretendiente y que queríamos que nos llevara a todos a Marruecos. Porque digamos que podía hacerlo, ¿no? Que sus dotes económicos le daban para llevarnos a todos. Entonces, Sergio y yo nos reíamos y decíamos, ¿y a dónde nos vamos a ir? ¿Y a dónde nos va a llevar? Y entonces decíamos, no, a Marruecos, porque los Cabas siempre hemos dicho que cuando hablamos como de dinero o de abundancia, decimos, sí, no, Marruecos y pieles de la India y fragancias, pomeráneos, piedras preciosas. Y entonces, platicando con Sergio, de que dijimos, sí, de aquí Cabá, Morocco, y luego Sergio hizo un proyecto de cantante, que claro. Era un proyecto bien padre, y su proyecto se llamaba Morocco Blue, por esa historia de que decíamos que este señor, que fue muy fugaz en mi vida, o sea, llegó y se fue. O sea, llegó ¿sí? y se fue, sí. Lo hubiéramos enganchado, pero ya porque alguna vez alguien me dijo, no, y Daniela se bañaba en agua de pétalos. Eso era Nos eso sí es cierto. En agua de pétalos. Nos reíamos tanto, así bien, me acuerdo en la camioneta íbamos diciendo eso de los pétalos y las fragancias. Y luego al final yo le decía a la dama, le decía, y luego al final todos esos negocios van a ser de Rana Boy. Llorábamos de la risa aquí. Pero hasta ahí se quedó. Fue muy fugaz, nunca llegamos ni a Acapulco con el muchacho, o sea, ni a Polanco a comer, ¿no? Oye, pero qué padre, porque saben que como realmente son amigos, ha sido tanta historia de tanta vida juntos, y hay algo que quiero resaltar, y es la lealtad que se han tenido. O sea, el seguir juntos después de tantos años, la mayoría de las bandas no lo logra, de los grupos no lo logra, o sea, aquí... Sí, somos tres grupos que nunca nos hemos, o dos creo, que nunca nos hemos metido. No hemos cambiado de integrantes. Café Tacuba, Cabá, y ¿cuál era el otro? ¿Era Café Tacuba? Yo creo que los Rolling Stones, ¿no? ¿Los Rolling Stones? Tipo, claro. No, pero acá, digamos, somos, o sea... Sí. Son pocos. Muy pocos los grupos que no cambiamos integrantes, o sea, obviamente la Josa escogió su parte de solista y así como respetamos que Lapio entró a la Casa de los Famosos, que Daniela está en Netas, que María José está cantando, que Sergio está en proyecto. O sea, hay un respeto a la vida de cada uno de nosotros y eso ha sido increíble porque no llegas como con la cola entre las patas o no te dicen tal, ¿no? Entonces, sí. Esa relación que hemos creado a partir de este regreso a todos ha sido bien, bien linda y hemos aprendido muchísimo de los otros de, a ver, hay que aprender a soltar un poquito. De chavitos éramos súper, ¡no! ¡Así! ¡Y vamos a bailar! Y todos así, como dice Daniel, en nuestra propia burbuja nos encerrábamos y no dejábamos entrar a mucha gente, pero al mismo tiempo queríamos y soñábamos hacer muchas cosas y no te dejaban. Y hoy
como que tienes esta tranquilidad y esta paz de decir, me voy a subir al escenario porque me hace inmensamente feliz estar ahí arriba con los Cabás, pero me voy a echar con ellos, nos vamos a Las Vegas juntos, pero vamos a echar a comer. Se divierten en Las Vegas. Sí, Las Vegas, claro que sí. Pregúntenle a Lapio. ¿Sabes algo? Te voy a decir algo bien importante y que eso lo aprendimos los Cabás. Cabá aprendimos a también a... En este medio te enseñan a decir de, pues nadie es indispensable, ¿no? Uh-huh. Desde chiquito te dicen nadie es indispensable y te pueden cambiar y sustituir cuando quieras. Y más en el mundo pop y en los grupos te enseñan y te educan a eso. Cabá hicimos por eso lo que dice Daniela, nuestra propia burbuja y decir, nosotros, ¿qué crees? Si somos indispensables cada claro. uno. Y si se sale uno, no lo vamos a sustituir por alguien más. Nosotros seguiremos siendo los que sigamos. Pero si uno falta, nos duele y nos pesa porque no vamos a meter a alguien más y nosotros, cada uno en nuestro grupo, sí somos indispensables. Eso, la verdad, a mí en lo personal me duele mucho porque yo siempre quise ser un Cabá. Entonces vi que por más que viajaba con Dios, no me iba a subir al escenario. Pues te tenemos noticias, Jordi. Bienvenido. Ahora este es el momento. Es el momento. Oigan, las reglas cambian. ¿Cómo se conocieron? O sea, antes del grupo... ¿Cómo se conocieron? Pues, bueno, la verdad ahí le vamos a dar crédito a Fede y a Fit, porque ellas dos siempre eran súper soñadoras, súper imaginativas, súper creativas, siempre lo han sido. Y dentro de eso existía un grupo pues a principios de los 90s que se llamaba The Party, que era de Mickey Mouse Club. Y ellas tenían esa ilusión de generar algo similar. ¿Cuántos años tendrías? Perdón que te interrumpa, ¿cuántos años tendrías? Yo tenía 18, 19 años. Ok. ¿Y estaban en la escuela juntos? Fit y yo estábamos en nuestra carrera. Yo estaba estudiando diseño industrial y Fit estaba estudiando cinematografía. Pero en ese entonces tuve un accidente en caballo y me rompí el codo y la muñeca, entonces me tuve que dar de baja en la carrera. Y fue cuando de repente como dice Lapio, de Fit y yo empezamos a ver opciones y componíamos y escribíamos. Hicimos el programa unitario con Coco Levy en ese entonces. Entonces fueron muchas cosas y fue cuando de repente decimos, o sea, que le dije, hay que hacer un grupo. O sea, hay que hacer un grupo que sea como The Party, que era un grupo en donde se mezclaban diferentes razas, ¿no? Que para nosotros, como que eso siempre ha sido como muy importante, ¿no? Por eso que... está Daniela en el grupo. Necesitamos una pelirroja porque sí. Tenemos ¿dónde a la, está pelirroja, la pelirroja, a la pelona, a, ya sabes, así. Entonces, ya, yo continúo. No, digo, realmente de donde salga de aquí va a ser la misma historia. O sea, básicamente con eso empezamos primero a ensayar, ¿no? Y muy raro, porque ese vamos a ensayar. ¿Pero ya se conocían? O sea, por ejemplo, ¿cómo Fede y yo desde que nací. Sí. Somos hermanos. Es que igual si mucha gente no lo sabe, digo, aunque pareciera obvio, son hermanos. Originalmente, Fede, bueno, son tres hermanos. Ustedes, está Lalo, está Fede y evidentemente Apio. Y pero entonces ustedes... Obviamente, estaban en la misma escuela. ¿Quién más estaba en esa escuela? Haz de cuenta que yo estudiaba con la hermana de María José, con okay. María Elena. Okay. Entonces, María Elena, o sea, nos tocaba ir a llevar a la hermana chiquita de 11 años a sus clases de ballet. Okay. Entonces, era María José. Entonces, obviamente, entre que teníamos que llevar a la hermanita, pero cuando yo la vi tocar el piano y cuando la vi cantar, dije, ¿qué? ¡Onda! O sea, esta con tu chavita. Hermanita menor, ¿eh? Así, con la hermanita que dije, güey, ¿qué onda tu hermanita? Canta muy cañón, ¿no? Y obviamente, pues el Apio y yo, sí, somos hermanos, más bien ya paso a ser la hermana de Apio. Ya, ya. Y obviamente, María José empezó a andar con Lalo, mi hermano. Ya entonces, más grande, no a los 11. Sí, no. Sí, no. Bueno, los 12 estaban chavitos. A los 12. A los 12. Bueno, pero jugaban al doctor y eso se entiende. Bueno, tenía 12, pero Lalo tenía 14. 14. O sea, eran los 12. Entonces, y después, obviamente, conocimos a René, lo conocíamos por unos amigos en común. Okay. Y ella y René andaba con Daniela. ¡Ah! Esa no me la sabía. O sea, ustedes eran novios. Sí, éramos novios. ¿Eras de la misma escuela, René? E íbamos en la misma escuela, Daniela. Ellos dos. Ustedes dos. Sí. Y lo más chistoso es que Daniela llegaba a acompañar a su novio René. Solo.
pero en guapa, perfecta, look, como siempre, en fashionista, sí. Daniela. Y nosotros, qué buen look tiene esta, tu novia, René. Pero Daniela toda penosita y así. Y obviamente Sergio es nuestro primo. O sea, primo hermano de... No, o sea, yo también, el mío también. ¡Ay, cabrón, me estoy enterando! Secretos de familia. Sí. Primo de los Quijano. Sí, exacto. Sergio. Sí. Y mamá de Apio y Fede, prima hermana de mi mamá. Ajá. Se llevaban increíbles. Y un día me ve a mí, mi tía Toni, hermano. Mi mamá. En un... Creo que me fui de vacaciones a Acapulco. Y entonces estábamos en el mismo... No sé dónde me vio bailar y cantar, que yo desde chavito me encantaba, todo la bailaba y la cantaba, sí. Y tocaba guitarra. Vengo de mi familia, de lado de mi papá, todos músicos. Y tu papá estuvo en el Oti, ¿no? Mi papá estuvo en el Oti en dos temporadas, uh-huh. También sacó un disco, tenía un dueto. Entonces me escucha cantar mi tía y fue justo cuando Fede estaba empezando con el grupo y le dice, oye, acabo de estar con tu primo. Con tu primo Sergito. Que ay, canta, no sabes qué bonito canta. Canta bien bonito. Ay, y guapo, está bien guapito. Con sus lentes de gota así. Ay, pero así, lindo, así. Pero eso es lo más lindo de todo. Entonces bien. Ahí se conocen todos. Entonces, que Daniela era, o sea, primos, hermanos, amigo, la novia. La novia. Ok, María José, la chiquita. María José era la hermana de mi hermano. Y obviamente, pues la hermana chiquita de María Elena. Y así empezó, pero la parte, la que te dice Sergio, es lo más lindo, porque le habló, hola, primo, ay, hola, prima, no sé qué, cómo se... Oye, es que estábamos haciendo un grupo, vente, es que no he terminado la primaria, ¿no? O secundaria. Secundaria. No he terminado, estaba yo en Guadalajara, además. Viviendo en Guadalajara. Con unos tíos, entonces le digo, oye, le digo al tío con el que estaba viviendo, me están invitando a ser parte de un grupo, me encantaría ir. No, pues es que estás a la mitad del año, no te voy a dejar que pierdas todo el año. Entonces, no puedes ir. Entonces, oye, Fede, no me dejaron. Porque yo, ¿no? Pues yo de 12, dice de 12 mi mamá años, que siempre ¿no? Ajá. Oye, Fede, no me dejaron. Y entonces ya tuve mi duelo de, se fue mi oportunidad y ya sabes, ¿no? Y como a los 4 meses me dice, ¿ya terminaste la escuela? ¿Ya terminó el año? Le digo, volví a buscar. Sí, ya terminó el año. Me dice, ¿ya puedes entrar al grupo? Le digo, ¿qué crees? Sí, puedo entrar al grupo. Entonces volteo con mi tío y le digo, oye, tío, me acabo de hablar con mi abuela, que vive en México. Voy a la tiendita. Y me dijo que me vaya de vacaciones con ella el verano. Ah, ok, perfecto. ¿Y cómo? Sí, ya tengo todo. Me voy a ir de vacaciones en el verano. Pues agarré, empaqué todo. Le dije a mi hermano menor con el que vivía en esa época, le dije, regreso por ti. I'll be back. Regreso por ti. Y me fui. No. Me fui y llegué. Y me dice, llego a la estación del norte. Y Fede y yo fuimos por él. Y Fit. Ay, Fit. Y Fit, así, y le digo, ¿y cómo vienes vestido? No, pues, una camisa de cuadrito, porque no habían celulares. Okay. No había nada de eso, ¿ok? Entonces era, no, pues, cuadritos, lentes, guitarra, y nosotros, ok. Y salía gente y salía, y nosotros, ¿será él? ¿Será él? Pero ya no te acordabas de él, que era tu primo. Es que lo dejamos de ver porque su mamá murió. Okay. Cuando estábamos muy chiquitos, okay. O sea, mi mamá y su mamá eran las mejores amigas. Pero cuando se fueron a Los Cabos, mi tía murió. Entonces, para mi mamá fue como el acabose y entonces lo dejamos de ver a partir de ahí. Y entonces yo me acordaba de él de chiquito. Claro, claro, claro. Pero, o sea, no me acordaba de él más grande. Entonces ahí estábamos como, ¿será él? ¿Será él? Y llega, tal cual como dice el Apio, con su guitarrita en el hombro, sus collares, sus lentecitos así. Y todo lleno de granos. ¡Ay, no! Sí. Una ternurita, una wow. Ternurita. No, pero chiquititos. Pero lo mejor es, ¿y qué? ¿Sí sabes cantar? Sí. Oye, ¿y sí canta? Y nos dice... Sí, a ver, cántanos una canción. ¿Y cuál cantaste, perhaps por favor? Estaba like pasando por una etapa muy John Denver, entonces... Siempre he sido muy ecléctico en lo que escucho. Entonces, era o cantar One de Metallica o cantar Perhaps Love is like the ocean full of... Y entonces cantó Perhaps Love. Y nosotros así, güey. Porque además... ¿Pero ahí en la estación? No. O sea, en la casa. Lo chistoso es que... Nos hacíamos castings. Ah, sí. ¿No? Así, o sea, había castings para cantar. Obvio, Fit pero y yo de hacíamos interno. El casting. Quiero dejar nada más claro, Fit es pues, una sí. Persona que compuso, que hizo management, que los llevó, no sé si todavía siga con ustedes o no. No, ya. Pero fue nuestra Fit, fue personal manager y fue la, esa... Como gomita. Esa gomita que hacía que el sistema todo. Funcionara.
y funcionara perfecto. Fue bueno, nuestra psicóloga. En nuestra psicóloga. Sí, era, sí. Era como esa, sí, esa ruedita que hace que todo camine. Como ese pegamento que hace que todo una. Exacto. Y entonces fue, hubo casting. Y los dos, las dos decíamos, bueno, pues vamos a escucharlos cómo cantan, ¿no? Y entonces, pero, y René decía, oye, es que mi novia quiere entrar al grupo, pero no, le da pena decirles. Bien ahí, nosotros, bien ahí, de nada. Me encantó, de nada. Sí. De nada. Muy bien, bien, bien. 30 años después me la canta. Bueno, obviamente le dijimos, pues Fifita y yo así decíamos, pues tiene buen look, se ve guapa, atractiva, pelirroja, ah, no, claro. Y entonces empezamos ¿Y canta? Les hicimos castings, que te diga la piel. Cada uno como cada fue uno su se... casting. No, es que te voy a decir, el casting, la verdad, fatal. Fatal todos, fatal. O sea, honestamente, yo tenía 14, 13, o sea, éramos unos bebés. 14 también. Y entonces llega Fede y me dice, no, pues vamos a hacer casting, pero yo, la verdad es que yo cantar nunca era, como que nunca quise cantar realmente, ¿no? Pero mi hermana me quería jalar a todo. Es de, tú vas a estar conmigo para siempre, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, pues vete aprendiendo algo. Oye, yo. Oye, perdón, y lo ha cumplido, ¿no? Lo ha cumplido, mi hermana hermosa. Qué cosa tan más linda. Ajá. Sí. Ay, ¿y sí, luego? Mi hermana. Y entonces a mí, yo así. Oye, de... así de que lo he cumplido. ¡Ah! Y sabes que yo no me sabía más que Mexicanos al Grito de Guerra, ¿no? Y yo o decía. ¿Solo el himno nacional? Sí, yo hacía el himno nacional. Y entonces, no, pero apréndete algo. Y entonces ahí voy, ¿no? Y ya sí, le toca al apio. Y yo, tal vez te olvides de mí, tal vez te olvides. Y yo, ya pensando ahorita, dije, ¿por qué no agarré una más difícil? Y yo, de que te amé. Como yo nunca imaginé. Y mi hermana sí, todos. Y Fede, le está cambiando la voz, pero canta bien bonito. O sea, todos realmente hicieron casting. Sí, pero el casting Sergio, era de nosotros. No creas que había una figura no, más allá. Que no, no, ustedes hacían casting, ustedes decidían. Exacto, sí. O sea, Fiti y yo, volteábamos y así decíamos, pues, está bien. Y luego Sergio hizo su casting con Perhaps love is like the ocean. Y empieza a cantar y todos así. O sea, éramos un glee. Un glee, pero con voz. Pero decíamos, güey, o sea, canta tan bonito, pero cantaba con la voz como nunca la boca cerrada. Nunca abrió la boca, y no podía abrirlo. No podía abrir. Perhaps love is like the ocean. Le costó mucho trabajo ya aprender ahora, ya. Y todo, ¿no? Pero además súper penoso y todo, pues obviamente llegaba a vivir con nosotros, claro. Con Fit y conmigo. Entonces, para él, imagínate, ¿no? Y luego... Ah, claro, mi familia no se enteró, mi otra parte de la familia no se enteró que estaba yo en México como hasta las 3 semanas. Que le hablaron así de, ¿cómo? ¿Sergito está en México? Y yo así llevaba 3 semanas ups. Aquí. Ups. No, y no solo eso, estoy en un grupo que va a durar 31 años. Y vamos a ser extremadamente famosos. Y luego René hizo también su casting. René un rapero. Y René así de, en no. Las casas en el corazón. Estamos en esta parte que era así como de muy diferentes. Necesitamos un rapero. Y yo, puta, un rapero. ¿Qué canto? El rap del taco. Al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón. Tú en lugar de recibirlo, te metiste a rico. Para decirte que te quiero, ya te tuve que alcanzar. Te ordenabas al taquero 3 de lengua para empezar. Otros tacos de suadero, 6 de bofi de cuajar. Por suerte me la había aprendido, porque justo había escuchado en el radio a Caló. Entonces, un rapero. Ahí está. Ya, listo. Qué buen listo. Rapper tenemos. Qué rapper. Sí. ¿Y ahí hizo tu casting también, Daniela? Yo es que quiero saber cuál canté. Whitney Houston. O sea... No. Oye, Whitney Houston es lo más difícil de cantar. ¡Por eso! ¿No? ¡En qué cabeza! Pensé yo... I believe the children are future. Empezaba bien, pero después... Dijeron, ella para un dueto con Sergio Pejarflox, vámonos. ¿No? Porque además no es como que haya cantado. And I, no, no, no. I believe the children y entonces, are Fede, future. Pues está guapa. Está guapa. Oye, qué padre. No, pero la verdad es que, o sea, inclusive el primer disco y todos los discos, que sí, si bien no somos los cantantes de ópera profesionales, pero sí te da, el tiempo te da como la experiencia, claro. Te dan las clases, te dan la fuerza, o sea, aprendes a conocer y a manejar tu voz de otra manera, a bailar sin que desuenes, ¡ay, sabes, sabes, sabes! ¿No?
Pero poco a poco todo esto nos fue cambiando y fue como, fuimos mejorando al 1000%, pero desde el primer disco que un productor nos dijo, ustedes no van a cantar, ustedes quédense callados, nos van a hacer coros Chuchita, Lupita y Pedrita, y nosotros, ¿qué? Sí, exacto, porque decíamos, sí, si no cantamos bien, pero vamos a cantar nosotros, o sea, que nada de Milly Vanilli. Sí, ya vieron lo que le pasó a Milly. Sí, nosotros sí. Amy on the bench. Yeah, yeah. Porque el look lo tenían muy lindo. Pero ¿sabes qué? Que eso es algo que siempre he admirado mucho de ustedes, de Cava, porque hay dos cosas que son talentosos, evidentemente, pero extremadamente disciplinados. Sí. O sea, disciplinados, el ensayo, el tal, y muy... Y otra cosa que yo rescato con todos estos años que los he visto es muy de sus ideas y muy de defender realmente sus ideas y lo que quieren. Y eso fue como muy lindo, porque siempre fue como muy auténtico, muy... Hacemos esto, me acuerdo que hasta hubo un momento, con que no me acuerdo con que, cuando les ofrecieron una novela, con una canción, y dijeron, no me gusta, es la que terminó siendo la de lo que se me dio B7. No, ¿cómo fue, Dani? Exacto, sí. Nos ofrecieron, es que somos tercos. Te faltó decir dos cosas. Somos tercos. Uh-huh. Ingobernables. Pero creo que lo más bonito es que nunca hemos dejado de soñar y de creer. Y yo sé que suena muy fantasioso, pero yo se lo platico a mis hijos porque en nosotros no quedaba duda de que esto iba a funcionar. Entonces, siempre era como... No, pero tienen que... es muy difícil la carrera. No, pero hay muchos que quieren hacer lo mismo. No, y en nuestra cabeza nunca cupo nunca la dudamos. Posibilidad de que esto no iba a funcionar. Y eso yo creo que nos tiene aquí más de 30 años después. Claro, el que no cabe la posibilidad. Dentro de eso, somos muy tercos. No siempre a nuestro favor, ¿no? La verdad es que no siempre a nuestro favor. Sí, hemos tomado muchas malas decisiones en nuestra carrera, sin duda sí. No una... malas, que no nos han llevado a quizá un lugar diferente. Diferentes. Una de ellas es justo la que dices, cuando nosotros grabamos el disco de Schnee, que fue como un pequeño impasse en nuestra carrera, en la que sí siento que, o sea, estábamos... Cansados. O sea, queríamos hacer algo diferente, queríamos romper con lo establecido, un poco adoleciendo, ¿no? Claro. Y entonces decidimos hacer este disco, y era un disco muy artístico, y siempre nos salíamos con la nuestra, por suerte, porque las disqueras y los productores creían en nosotros, y acertaban. Sí, sí, sí. Y entonces cuando hicimos Schnee, fue un momento de decir, vamos a romper con lo establecido, lo que se ha visto, y grabamos en Londres, fue un disco que a mí me fascina, y entonces nos ofrecen ser el tema de novela, y tú sabes que tener un tema de novela en los 90s era igual a éxito rotundo, dinero, conciertos, venta de pomeranos. Discos, pomeranos, yates en Marruecos, todo. Fragancias. Y en nuestra testarudez y terquez dijimos, no, nuestra idea es salir con este disco, esta portada, el primer sencillo va a ser Antro, y ellos querían que nuestro primer sencillo fuera Te Necesito, que después fue un sencillo y es una canción lindísima, pero en ese momento dijimos no. Y era así como, ¿cómo lo van a dejar pasar? Y nosotros, nuestra idea artística es esta. Y entonces OV7 grabó la canción, que fue en lo que se me quedó un trancazo, y vendieron millones y ganaron muchísimo dinero y así. Y nosotros no, pero, o sea, fue como esa decisión, ¿no? Que ahorita podrás decir fue una mala o una buena decisión, 30 años después aquí seguimos. Claro, no, porque entonces, además después hicieron Amigas y Rivales. Exactamente. Que fue otra gran novela que ya se los dieron a ustedes y luego agarraron todos los temas de Big Brother. Pero en ese momento... Amor de estudiante. De verano y esas cosas. Y en ese momento esas decisiones, por ejemplo, con no dijimos que sí a la canción y de repente vemos Enloquéceme y que vuelve locos a todos y es el grupo que es nuestra competencia, que también quiero platicar de eso. ¿Si te ardes o no? Claro. Claro. ¿Qué decían? O sea, ¿tú crees que vas a decir, qué bueno, no pasa? Obvio no. O sea, obviamente cuando te entrevistaban y hoy por hoy también lo sigues viendo en la gente de oye, dijeron esto horrible de ti, ¿qué opinas? Y tú así de, pues bendiciones para esa persona. Así, ¿qué opinas de OV7 en esa época? Así de, no, nos llamó súper bien. Ya sabes de que le estaba yendo súper bien con la canción y éxito, mucho éxito a nuestros compañeros de OV7. O sea, obviamente, sí, les digo. Ardes, claro, pues es que somos humanos, pero... Pero bueno, obviamente Cava también seguía muy enfocado en nuestro proyecto y nuestra propuesta disruptiva con,
con ideas, con ganas de decir cosas en nuestras letras, con defender lo que creíamos, que los hombres usáramos falda, que usáramos pelo largo. Sí, que sea, entonces, pues nuestro camino era diferente. Claro. Y ¿sabes qué? Que al final, perdón, al final dicen por ahí que no puedes conectar de un punto a otro cuando ves hacia adelante, que solo los puedes conectar cuando ves hacia atrás. Y viendo hacia atrás, si bien esas decisiones a lo mejor no nos llevaron en ese momento a Pomeranios, sí marcaron lo que se volvió la identidad de Cabá, y defendimos nuestra así identidad es. Que hoy por hoy, 30 sí. años después, nos así sigue es. Definiendo. Sí, entonces, a final de cuentas, no podemos decir que fue una mala decisión, sí, ¿sabes? Fue, simplemente fue una decisión correcta para lo que querían. Fue una pésima decisión. Fue una decisión. Cambiado, yo sí apoyo a Sergio. Claro, no, por supuesto que me apoyas, pues porque nada, tengo razón. Nos hubiera ido igual de cañón y igual aquí seguiríamos como seguimos ahorita. Claro. Una canción nos iba a definir. Sí. Y por otro lado, creo que la gente y las personas como tú, que están en el medio y que nos vieron crecer, obviamente tú no, porque has crecido igual que nosotros, ¿no? Pero todas las generaciones arriba de nosotros, era bien difícil ver a un grupo pop con un pelo de colores, con tatuaje, con el arete, pero con esto. Entonces fuimos el primer grupo pop, como dice Lapio, disruptivo, pero que creímos en nuestras propuestas, en nuestras letras, creímos en muchas cosas que estábamos muy adelantados a la época que nos tocaba vivir. Era como un alternapop real. Porque sí, yo me acuerdo, perdón. Sí, perdón. Y haz de cuenta, como la canción de una ilusión, ¿no? Que una ilusión decía preferencia social, preferencia sexual. Diferencia social, preferencia sexual. Es humano. La vetaron en el radio por esa frase. ¿No? Entonces, nos vetaban por lo que sea, por el vestuario, por son todo. Tantas cosas, pero que hoy dices, ¿ves? Tenía razón. Claro. Y yo creo que algo que ayudó de lo que está diciendo Fede en toda nuestra carrera es que nunca lo vimos como un trabajo. Siempre fue algo que disfrutábamos al máximo. Para nosotros en ese tiempo que estábamos súper chiquitos, era como un juego. Entonces, cuando pasaba algo de que sí, como dice también la pinta, de que ay, nos ardíamos por esto, pero al final se nos olvidaba porque tenían el siguiente proyecto. Porque disfrutábamos mucho y todo lo que hacíamos realmente lo sentíamos. Nunca pensamos en que cierta canción o cierta coreografía o ciertas cosas o lo del pelo, nunca lo vimos como algo de mercadotecnia o como algo de que, si hacemos esta canción, se va a ir a número uno. Simplemente escribíamos de lo que realmente sentíamos. Ese es que también como un tip para todos los que están empezando, que realmente cuando escriban, cuando hagan lo que quieran hacer, que realmente lo sientan, porque cuando lo sienten, automáticamente otras personas se van a identificar. Sí, funciona, porque macha con alguien más. ¿Dónde fue la primera presentación de Cabá? O sea, la primera, antes de Luis de Llano, antes de Conceptos, antes de todo esto, ¿dónde fue la primera? En un kinder. Que Fede era maestra. ¿Tú eras maestra de kinder? Yo era maestra, mira cómo son las cosas. O sea, yo era guía Montessori. Y yo me encargaba de darles clases de inglés y de canto a los niños. Pero llegó un niño con autismo y ciego, del cual me dijeron, tú te haces cargo de él para todo el tiempo. ¿Cómo se llama? José Pablo. Vale. Mira para, o sea, ¿no? ¿Cómo la vida va acomodando las cosas? La vida te va acomodando por alguna razón. Y me dicen, ay, es que necesitamos ver un show de fin de año para los niños. Y digo, pues podemos cantar. Nosotros estamos haciendo un grupo y vamos a cantar, por supuesto. Y entonces, obviamente, dijeron los cabas, sí, vamos a cantar. Le digo, pero hay que cantar canciones también para los niños, que se sepa, ¿no? La Foca, Ramona, nada. Y ahí nos tienes a todos. Me acuerdo todavía. La Foca, Ramona, trabaja en el circo, en una pelota grande y roja. La vienta para arriba, la vienta para abajo. Se sienta y saluda y come pescado. ¡Qué crudo! ¡Qué cosa tan más linda! ¡Y me vas a acordar perfecto! ¡Les digo que son muy disciplinados! ¡Wow! Imagínate, y los niños así, y nosotros así, bailando, y obviamente en el jardín del kinder. Claro. Entonces, nunca se pensó en meter la Foca Barramona como sencillo, ¿no?
Pero no es mala idea. No es mala idea. Oye, Tatiana, Tatiana le fue rebelde, claro. Oye, al Baby Shark también lo hubiera matado por componer esa rola. Claro, ¿no? Oye, y había personalidad en los grupos. Es como, quiero que, porque esa época era muy típica de que hay el que es fresa. Sí, hay, sí, sí, sí. Yo era el fresa. Estaba muy marcado. ¿Tú eras el fresa? Sí, claro. Y luego estaba la industrial y estaba. ¿Quién era la industrial? Y, supuestamente era la industrial. La industrial. ¿Qué es eso? No me preocupes. Sí, en ese momento la industrial era botas grandotas, largas, todo de negro y así como. Sí, sí. Bueno, es que en esa época era así de que marcas de Boy London y cosas. Ah, Boy London. René era el rapero. A ver, ¿tú eras el rapero? Yo. ¿Tú, Daniela, qué era? Yo era como la elegante, la sofisticada. No, eras la ejecutiva. Así como. La sofisticada. Pues sí, un poco con tu personalidad. Tú la industrial. Industrial, que no sé qué. ¿Empresa? ¿Y? No me acuerdo. Ay, el otro. Es que no me acuerdo. Yo, nada más, yo siempre he sido Sergio. El trovador. Todos tenemos apodos, todos, más de uno. Y Sergio siempre ha sido Sergio. Sergio. ¿A ti cómo te dicen aparte? La Dana. La Dana. La Rana. La Rana. Fede, Kika. Apio. Ese es uno, Sergio, ese sí es un apodo. ¿Por qué salió el apio? Mi hermana y yo también de chiquitos, yo estaba muy delgado, tenía el pelo chino, el largo. Yo me acuerdo perfecto de esa época de pelo chino. Y un día me molestó Fede diciéndome que tenía yo cara de apio y yo le dije cara de chícharo. Pero pues a mí de pronto todo el mundo de, ay, qué chistoso, apio, apio. Y a mí no me parecía, pero después de, pues ya me empecé a, se me empezó a pegar el apio y todo el mundo me empezó a decir... Y me quedé como el apio, pero dije, me hubieran dicho algo más divertido, pero... No, pero pues ve, gracias, digo, de nada. Oye, apio, oye, no, a mí también me decían chicharito, que digo, ¿cómo no lo registré? Demonios, ya sabes, pero pues bueno, ya pasó. Y ahora solo chicharito me dice fit, me dice, o sea... Muy poquita gente. Muy poquita gente. ¿Qué pasaba en esta época en sus vidas personales? O sea, ¿qué estaba pasando cada quien? Porque luego vemos nada más la historia de éxito y no conocemos realmente lo que pasaba atrás. Hace rato mencionó Fede que tu mami había fallecido. ¿A los cuántos años? Yo tenía cinco. Cuando muere mi mamá, tenía cinco años, sí. ¿Cómo crees? Sí, 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 chiquitito. Y vivo con mi papá hasta que me voy a estudiar a Estados Unidos... por ahí de 10 años, porque querían que aprendiera inglés, cosa que sí les funcionó. Y cuando regreso, ya nosotros teníamos, bueno, yo crecí en Los Cabos. Mis papás fueron encargados de estar dentro del grupo que hizo todo el desarrollo de Loreto y todo el sur de Baja California. Y a partir de ahí, ya cuando regreso, después de que mi mamá falleció y tuvimos toda nuestra infancia ahí, mi papá decide ya regresar a donde estaba toda su familia, que es Guadalajara. Entonces nos mandan nosotros de avanzada en Guadalajara y ahí es donde se medio tropiezan los planes porque yo decidí irme a estar en Cabá, en un grupo. ¿Tu papá en esa época de Cabá seguía contigo? Fue un papá sumamente presente hasta donde pudo, hasta que llegó un punto en el que su familia decide entrar a ayudarlo para cuidarnos a mi hermano y a mí, movernos a Guadalajara, meternos otra vez a la escuela, en fin, seguir como una vida un poquito menos volátil. ¿Por eso vivías con los tíos? Por eso terminó viviendo con mis tíos. Oye, ¿y recuerdas cuando ya no está tu mami? Pues estás muy chiquito, cinco años. Cinco años es el inicio de los recuerdos de un niño. Sí. ¿O no recuerdas vida antes? Recuerdo como pocas cosas. Vida antes son como fragmentos de que hoy por hoy... Lo veo más como, en mi mente es como si fuera una película, la cual viste y te acuerdas de la película, más que acordarte que escribiste el guión. ¿Y hubo una imagen materna paralela a tu crecimiento? Sí, tuve, sabes que, si bien puede sonar como a que fue una tragedia, de verdad hoy me siento sumamente afortunado porque eso me dio la oportunidad de tener no una, sino varias figuras maternas. La verdad es que la gente con la que se fueron mis papás a Los Cabos eran un grupo muy pequeño, donde no, apenas empezaba el desarrollo, entonces se cuidaban mucho entre ellos y obviamente cuando pasa lo de mi mamá, nos siguen cuidando a nosotros. A la fecha sigo viendo a muchas de las personas que estuvieron involucradas en mi infancia y hoy cada vez que voy y visito Baja California, lo sigo viendo y seguimos contando historias y demás. Entonces... Pero fíjense, es interesante ver qué está pasando al mismo tiempo, ¿no? Porque vemos el éxito tal, la emoción, la ilusión, no sé qué, una ilusión, o sea, de todo un grupo, de un grupo de chicos con ganas de hacer algo y con la seguridad que decía Daniela, de sí, seguro lo vamos a lograr, pero al mismo tiempo, pues como todo ser humano, estamos viviendo cosas, ¿no? En algún momento me platicaste, Apio, que la escuela
había sido complicada, o sea, que en tu escuela había sido complicada, que había como, pues, como bullying, mala vibra de los chavos, era así, bueno, de todo el mundo. Así es, bueno, pues yo sí padecí mucho bullying de chico. Yo creo que nunca ha parado el bullying. Creo que hoy en día, con tantas redes, la gente de pronto se siente con el derecho de agredir y de, pues, de insultar mucho a todos, a los artistas, a las personas en el día a día. Como que de pronto creo que el bullying ha aumentado, a pesar de que también ha existido una apertura y una aceptación más a todo lo que de pronto estaba tachado en mi época, ¿no? ¿Qué te decían en la escuela o qué, cómo actuaba la gente? Pues es que yo siempre tuve una energía muy femenina, siempre he sido un niño muy femenino y me costaba mucho trabajo asimilarlo porque desde mi familia y desde mi rollo masculino en mi familia era muy, muy machista. Entonces, pues era difícil de asimilarlo, pero pues, ¿qué crees? Así fui, ¿no? Así nací, desde el día uno he sido así. ¿Odiabas a repetir a la escuela? Así como, puta, no quiero, voy, por favor, no. Bueno, se escondía, o sea, abajo, no, de mi coche. ¿Se escondía abajo de tu coche? Sí. Para no entrar. ¿Cuántos años se llevan? Seis. Ok. Sí, es que a esa edad es mucho. O sea, tú eres la hermana mayor. Sí, yo ya traía coche y él está más chiquito. Uh-huh. Y se escondía abajo del coche para no entrar a la escuela. Okay. Sí, porque obviamente en ese tiempo, pues hablar de la sexualidad de un niño o de algo era súper tachado, ¿no? Entonces, es más, estando en el mismo grupo, a pesar de ser nosotros tan apapachadores y que nos abrazáramos tanto, pues el medio también era muy juicioso, ¿no? Nos juzgaba mucho de, no, tienes que ponerte así, tienes que verte así, tienes que ser así, tienes que cantar así, tienes que dar, ¿no? Y yo creo que eso reprimió mucho mi parte de mi vida personal a que la conociera el mundo realmente, ¿no? Hasta ahora, hasta la Casa de los Famosos. ¿Hubo un momento donde te alivianaste, donde sentiste más seguro en la escuela? No, bueno, sí, ya después como... Sí, secundaria, prepa. Ya sabes, entré yo y lo defendía. ¿Sabes qué? Aprendes tú también a defenderte, aprendes a pelearte, a pegarte, a, ¿no? Y aprendes también, sobre todo en secundaria y prepa, a hacer tu grupo de misfits, ¿no? De estos que no entran en el mundo normal. Sí, y empiezas a entrar a esa aceptación y empiezas a crear a tu propio grupo, y eso es lo que a mí, ya final de secundaria, prepa, me ayudó mucho, tener un buen grupo. Está, la verdad, interesantísimo. Gracias a los dos por platicarnos. Vamos a ir rapidísimo a un refil. Lo que se estén tomando, háganse un refil, vayan al baño, regresen, tal. Hay mucha gente que nos escucha que está en las carreteras, hay gente que viene manejando, hay gente que viene escuchando las historias, hay mucha gente que está en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, por supuesto, en México. Así que gracias a todos por vernos, denle like si les está gustando, compártanla y regreso de volada para seguir platicando cómo estaba la vida de mis tres compañeros restantes de esta primera parte, y regreso de volada para que veamos también cómo ha ido creciendo Cabá y por qué llegó a ser el Cabá que hoy es. Regreso. Oigan, ustedes ahí en casa ya saben que Unifón ilimitado desde 10 pesos está de retache, ¿no? Pero bueno, conocen todos los beneficios que pueden tener todos los días con esta promoción, fíjense. Déjenme por favor aprovechar, ahorita que estamos en el refil y que estamos así, ya fueron al baño, no sé si fueron, regresaron, en fin. Pero aprovecho para contarles todo lo que pueden hacer, y es que al activar tu chip con Unifón desde 10 pesos diarios, podrás escuchar música, ver videos, darle follow a tu crush, a quien te gusta, a quien quieras, compartirle memes a tus cuates, darle likes ilimitados. Además, los beneficios que ya conoces, como por supuesto llamadas, mensajes y bueno, redes sociales, que son importantísimas. Todo esto sin tener que preocuparte porque se te acaben los datos ni nada por el estilo. Así es que bueno, solo, ¿qué tienes que hacer? Muy sencillo, muy fácil. Miren, vayan a Unifón y empiecen a hacerse ilimitados con 10 pesitos diarios. Así de fácil e ilimitado. Ah, y tampoco olviden que si tienen dudas de cómo funciona esta promo, pueden consultar coberturas, tarifas, términos y condiciones en unifón.com.mx. Ya estamos de regreso y gracias a la gente de Chentani, que está precioso el lugar, muchas gracias, que pueden venir a cenar, luego venir a cantar, está precioso. Yo ya hice esa experiencia, ese dúo, y está increíble aquí en Polanco. Su limonada de lavanda está riquísima, ¿verdad? Muchas gracias. Oigan, bueno, nos quedamos entonces en los momentos que cada quien estaba viviendo, ¿no? Me platicabas, bueno, mi querido Apio, de todo este momento, del bullying, de la situación, y estoy de acuerdo, ¿no? Era una época muy, muy complicada, ¿no? René, en algún momento, no sé si lo platicamos, no sé, creo que tu papá tuvo un accidente
serio en el temblor del 85, bueno, serio parecía a nivel mortal, ¿no? Así es. ¿Qué pasó? Bueno, en el terremoto del 85 se cayó nuestra casa. Y ahí ¿dónde estaba? ¿Vivían? En la colonia Roma, en la calle de Querétaro. Y nuestra ¿tú mamá... Estabas, sí, porque ¿tú estabas adentro de la casa? Estábamos en la casa y mi mamá nos llevaba a la escuela, a mi hermana y a mí. Tengo una hermana más pequeña. Y bueno, salimos justamente en esa ocasión un poco más temprano de lo normal. Y fue como 7:16 de la mañana, no me acuerdo. Entonces salimos tipo 6:30, porque tenía que dejarme a mí, luego a mi hermana y luego regresar a la casa. Y en ese momento recuerdo que mi hermana no traía el uniforme de la escuela y dijo, mamá, no tengo el uniforme, no encuentro la falda, pues yo me quedo, porque si no, no le iban a dejar pasar a la escuela. Y dijo, no, bueno, acompáñame. Y nos acompañó. Y me dejaron a mí, luego dejó a mi hermana, que sí la dejaron a la mera hora pasar a la escuela. Y fue cuando ahí justo, o sea, me dejó a mí. Y me recuerdo que subí las escaleras y en la cancha, había una cancha como de fútbol, empecé a sentir el movimiento y no, hombre, o sea, pero pues obviamente pues yo tenía 11 años. Entonces, de repente empiezo a ver como mucho movimiento en la escuela. A las, por ahí de las 9 de la mañana, me dicen, René, pasaron por ti unas tías tuyas, ¿te puedes ir? Y yo se me hacía súper raro, ¿no? Y ya fue cuando empezaba todo el movimiento de que empiezas a escuchar ambulancias, empiezas a escuchar todo. ¿Tu escuela estaba en la colonia Roma también? No, esa estaba en Reforma. Ok. Y entonces llegó un punto donde empiezas a ver todo esto y como niño, pues, ves eso y te empiezas a imaginar un poco, ¿no? En la noche, hasta en la noche fue cuando ya mi abuelo fue el que me avisó, me dijo, René, pues tengo que decir que se cayó el departamento donde vivían y estamos buscando a tu papá. Madre. Y en ese tiempo, como pues no había celulares, no había nada de eso, entonces había que ir a los hospitales y ver las listas, las famosas listas, ¿no? Entonces era ir hospital por hospital, viendo los nombres, a ver. ¿Ibas con tu mamá y tu hermano o ibas tú con tu mamá solamente? Yo, en ese tiempo, en casa de mis abuelos que vivían enfrente de Polanco, en Irrigación, estaba la Cruz Roja. Entonces, yo de chavito, pues sí llegué a ir a la Cruz Roja a ver lo de las listas, pero ya lo demás lo hacían mis tíos, mi mamá, y a nosotros nos trataban de tener ahí como cubiertos para no, claro, para pues, no recibir expuestos. Tanto. Exacto. Y ya obviamente pasaba una semana y aunque pues tenía yo 11 años, pues ya te ibas dando la idea de que pues tal vez no iba a aparecer, ¿no? Entonces, sí fue un golpe muy duro para mí. Me enseñó muchas cosas porque a partir de ahí, pues mi mamá se quedó al mando, ¿no? De la familia junto con mis abuelos y mis tías y aprendí mucho a valorar las cosas, a valorar lo que uno tiene, a trabajarlo. Porque, perdón que te interrumpa, pero pues entiendo que también si se cae, digo, primero la pérdida humana y de un padre, pues, ¿qué más podemos decirnos? Lo más fuerte. Pero además perder, pues, el patrimonio, ¿no? Porque claro, ahí estaba tu cuarto, su casa, el comedor, no tu sé, ropa. Tu ropa, tu todo, ¿no? Totalmente, fue empezar de cero, fue empezar de cero y a partir de ahí, digo, junto a mi mamá, yo, pues, tomé esa parte como también de tener que luchar el triple. O sea, porque obviamente, pues para la escuela, pues no alcanzaba. Entonces tuve que yo que ponerme las pilas para poder sacar buenos promedios y tener una beca. Porque además ahora entiendo un poco, porque yo que te he seguido pues toda la vida desde que nos conocemos, eres súper trabajador. O sea, en los antros, en el lugar, en tal, en las reuniones públicas, en los fabulosos 90s, tal. O sea, siempre he visto a una persona echada para adelante y siempre es como, no se me cierra la puerta de encuentro. Entonces, yo creo que una de las grandes bases fue esta, ¿no? Es totalmente. Como, ¿qué hacemos? O sea, no hay departamento, no hay papá. Totalmente. Ya hoy. Y valorar lo que tienes, ¿no? Agradecer lo que tienes, valorar y decir, bueno, esto... Es más, de entrada, o sea, la vida en general, porque pude haber estado con, no sé, tal vez 20 minutos que nos hubiéramos quedado más de, ay, 5 minutos más de sueño y ahorita no estaría hablando contigo. Entonces, ¿Tu hermana qué te decía? Porque al final tu hermana prácticamente pudo haberse quedado. ¿Cómo comentaron eso? No, totalmente. Mi hermana tenía 8 años.
Entonces era todavía muy chiquita como para poder, o sea, realmente no sé cómo lo haya tomado en ese momento, porque pues, digo, 8 años todavía yo creo que no entiendes muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que pues a toda la familia nos afectó. ¿Dónde vivieron después? Después en casa de mis abuelos, ahí mismo en Irrigación. Ellos fueron los que nos dieron pues hospedaje un gran tiempo. Que por cierto, pues ya no están aquí, ya. Pero nos están viendo por Sky. Pero sí, nos están viendo por Sky. O sea que... Gracias, porque sí se portaron lindísimos, ¿no? Entonces, digo, fue esta lucha de darle con todo, como dices, para adelante. Y agradecer siempre lo que uno tiene. Y porque luego a veces uno piensa y se acostumbra. Esa es la cosa, que se acostumbra a ya lo tengo, ¿no? Entonces ya es como, ya, y luego no lo tienes y dices, ay, lo tenía yo hace claro poco. Y eso es lo que aprendí. Fue un gran aprendizaje para mí. Y Dani, también platicaba un poco y tengo entendido que hubo una época donde tuviste también una época como complicada con el asunto del peso, lo cual yo la verdad jamás me lo imaginé, porque yo desde que te conozco en fit y en tal, y te encontraba ahí a donde íbamos a hacer ejercicio con los guantes de colores, los guantes de box de colores fluorescentes. Siempre te he visto como una niña pues muy de ejercicio, muy fit, pero que en algún momento no fue así. No, pues sabes qué es, ahora sí que en la adolescencia, que nos pasa, no sé si a todas las mujeres, pero sí creo que a la mayoría te cambia el cuerpo. Este es un tema que yo he hablado y que he hablado muy, muy abiertamente, sobre todo en Netas Divinas, pero para mí es un tema que es un arma de dos filos y te voy a explicar por qué. Y el apio me lo va a entender bien. Ahorita te voy a decir por qué. Cuando yo estaba chiquita, que estaba en la prepa, ya estaba en Cabá, de repente como que hubo un descontrol muy grande en mi vida familiar. Yo tuve la suerte de nacer, digamos, en una familia con mucha abundancia económica y que por cosas de destinos, inversiones, lo que sea, de repente, de un día a otro, pues, se esfumó. Entonces... ¿Se esfumó? Se esfumó. Okay. Pues por decirle de una manera, sí, porque sí, pues ha de haber no, sido. Es que hoy se sumó. Ah, no. Y dije, no, ay, pues qué chingón. Yo me lo he pasado increíble toda mi vida. Yo no he tenido un problema. Verse esto es lo que hay afuera. Siempre. Se esfumó. Se entonces fue como que fue un cambio de estilo de vida, de mi vida familiar. Ya estaba en Cabá. Y justo era como que empezábamos a salir en Siempre en Domingo, apenas empezábamos a hacer apariciones, y yo, o sea, Fede siempre ha sido petit, chiquitita, y María José en ese entonces era una espiga, o sea, era así un palillo. Entonces yo no sé por qué empecé a sentirme como muy vulnerable de mi cuerpo y como... Pues en una edad en donde todo sentía que estaba fuera de mi control, por eso te digo lo de mi casa, o sea, sentía que había tenido un desamor y me estaba cortando las venas. Entonces de repente, y en donde encontré mi único control fue ahí, ¿no? En la comida. Pero te digo que es un arma de dos filos para mí hablar de que tuve un desorden alimenticio a esa edad, que era a los 18 años, porque de la escuela nos llevaron a una película que trataba de una chica que salía en los años maravillosos, The Golden Years, y entonces ella hablaba de su historia con un desorden alimenticio. Entonces ella dijo, yo salí en la televisión y todo el mundo me llamaba la atención, porque en ese entonces, o sea, no había tacto, o sea, estás gorda, tienes que bajar de peso. No era como ahorita de que no... Sí, con inclusión, con cero tacto, sabiendo que hay miles de cosas alrededor de cero, esto, ¿no? Cero tacto. Y entonces nos llevan a ver esta película en donde ella habla y dice, yo estaba muy pasada de peso y entonces tuve un problema alimenticio y entonces tuve anorexia y tuve bulimia, y yo no sabía ni que existía la anorexia ni que existía la bulimia, y cuando vi esa película dije, qué gran idea, de aquí soy, o sea, no, por eso se me hace un tema muy delicado, porque al final de la película salía ella, ¿no?, diciendo, esta es mi historia y fue una historia muy dura y gracias a Dios ya la superé, pero en el final de la película ella estaba muy delgada y se veía muy bien. Entonces yo dije, me parece sensacional, ¿no? O sea, ella padeció de anorexia, padeció de bulimia y luego estuvo muy bien. Y por eso es que a mí me cuesta trabajo no hablarlo, porque lo puedo hablar y lo puedo compartir, y muchísimas mujeres a partir de eso se han acercado a mí, no solo mujeres, hombres también, y hemos compartido. Pero para aquella niña como yo,
que ni siquiera sabía que esa era una posibilidad, darle la idea me parece claro. Delicado, porque no nada más es, ay, ahora ya estoy fit y ya soy muy feliz. No, pues pasas por muchas cosas y ahí va la historia del apio. Los Cabas obviamente se dieron cuenta, ¿no? De que yo estaba teniendo un problema alimenticio tremendo. Incluso se dieron cuenta cuando mis papás no se dieron cuenta por todo el tiempo que pasábamos juntos. Y entonces en mi escuela un día les dije, ay, van a dar en mi escuela, porque todos nos platicábamos, o sea, como si todo, pues, todo era relevante en ese entonces. Y te estoy hablando que estábamos en prepa. Van a dar una plática en mi escuela de las problemas alimenticios y así. Y entonces el apio y María José me dijeron, ah, nosotros te acompañamos, porque no tenían ni la menor idea cómo ayudarme. Okay. O sea, me querían ayudar, pero no sabían cómo. Wow. Entonces, nos turnábamos, o sea, para ir a acompañarle al baño. Para cuidarla. Sí, exacto. Y después, ¿y tú lo notabas? Y decías así como, oh. No, yo, o sea, como que ya sabes cuando ves algo, pero no lo quieres ver. No, digo, notabas que te acompañaban y que... No, porque yo no lo quería ver. Okay, o sea, como que no lo quería ver. Ni quería ver que tenía un problema, ni quería ver que alguien sabía que yo tenía un problema. Pero voy a hacer una pausa. Fíjense entre ustedes qué calidad de familia. Ah, no, sin duda. O sea, hay familias, sí. Hay familias completas que jamás en la vida hicieron esto por un integrante de la familia. O sea, y es que a esto quiero llegar ahorita con todo con lo que vamos a ir. ¿Por qué hoy son más allá que el grupo, la familia que son? Me explico, pero perdón, te interrumpí. Nada más como para pero que vayamos poniendo post-its. Sí. ¿Mm? Okay. Entonces, el apio y María José fueron conmigo a la plática que dieron en mi escuela, que era solo para alumnos de la escuela, y María José y el apio. porque a partir de ahí, pues, y sí, el doctor que dio la plática en la escuela, lo que sea, entonces María José y el apio me dijeron, tienes que hablar con tus papás. Entonces ya hablé con mis papás y fui con el doctor que mande. No, primero dijiste, voy a hablar con mis papás, ajá. Pero no lo hiciste. Ok. Entonces nos dimos cuenta que todavía no le había dicho a sus papás. Entonces como que todos dijimos, o sea, me acuerdo que nos juntamos. Hacíamos mucha intervención. Intervención. Mucha intervención. Y nos juntamos entre todos, dijimos, güey, o sea, no podemos dejar que esto pase, hay que decirle, bla, bla, bla. Porque además ya encontraba la manera de, aunque la acompañáramos al baño, no sé cómo le hacía y la libraba y no nos dábamos cuenta. Entonces fue cuando ya te dijimos que le dijeras a tus papás o si no, les decimos nosotros. ¡Guau! Wow. Entonces, como que ahí fue como que la Dana fue como... Primero, te enojaste muchísimo con nosotros. Claro, sí. Claro, porque un momento, la reacción normal. Ajá. O sea, nos odió. Claro. Así de, ¿qué? ¿Por qué? Si yo no estoy mal. O sea, como no que no se metan, ¿no? Exacto, no se metan y yo no estoy mal. Y no es cierto. Y entonces, esa parte fue... Para nosotros fue difícil como... ¿Cómo? ¿Qué más podemos hacer? ¿No? Qué interesante. Chicos de 18 años cuidándose entre ellos como adultos, cuidando a la gente que quieres. Y luego, entonces, en el momento que ya hablas con tus papás. Ya, hablé con mis papás y con este doctor que dio la plática en la escuela. Entonces, empecé a tomar una terapia con él. Y a partir de ahí fue que, pues sí, o sea, esto se trata a través de terapias, a través de conocerte, reencontrarte, encontrar de dónde viene la raíz del problema. Y no es una cosa fácil, entonces por eso siempre digo que para mí, aunque me siento muy cómoda hablando del tema y me siento que tal vez, ojalá y lo que yo lo comparta pueda resonar en alguien, también siempre me queda como ese pendientito de decir, no quisiera darle a alguien la idea equivocada. Porque además, ¿sabes algo? Yo creo que una persona cuando no está en contacto con su cuerpo, hagas lo que hagas, se genera todavía más una resistencia. Cuando claro. tú haces un... Cuando empiezas a enamorarte de tu cuerpo, empieza todo a fluir. Y yo creo que la Dana, cuando empezó a trabajar en ella y en su cuerpo así, todo su metabolismo, su persona se transformó. Uh-huh. Y fue una cosa sorprendente de la noche a la mañana, pero por ese trabajo que ella quiso hacer. Claro. Y también yo creo que por la contención.
que tenía todos. Sin duda. Entre todos, todos estamos juntos, ¿no? Sin duda. Oye, y en el momento, ahora que hablo de la Casa de los Famosos, porque es lo más reciente que hemos escuchado, muy, muy abierto con el Apio, pero bueno, el Apio comentó en algún momento que hubo un momento donde su mamá se vuelve a casar, la mamá de Apio y de Fede, y entonces se van a vivir con su papá, y entiendo que fue complicada esa etapa de vivir con tu papá porque él tenía otras situaciones. ¿Cómo vivieron eso? ¿Qué pasó? Pues bueno, como el Apio lo platicó y lo puso en la Casa de los Famosos, pero bueno, para los que no, como Sergio, nosotros no tuvimos un papá presente, ¿no? O sea, como que nunca. Es más, de hecho, el día que el Apio nació, que mi mamá dio a luz al Apio, mi papá llegó con la novia al hospital. Okay. ¿No? Entonces, es como. ¿Tu mamá sabía que era la otra pareja? ¿O pues no? En ese momento, imagínate mi mamá, ¿no? En realidad, mi mamá nunca supo. Más bien, mi abuelo corrió a mi papá del hospital. Corrió a mi papá del hospital. Y obviamente, pues estamos acostumbrados a estar los tres solo con mi mamá. Y obviamente mi mamá trabajaba el triple para. Y hay veces que no teníamos que comer, pero mi mamá lo hacía como tan especial que nunca nos dábamos cuenta de que no había. Las mamás son un máximo, chingados. Sí, ¿en serio? Máximo. Qué bruto. Sí, o sea, nos hacía cosas que. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir de viaje y nos vamos a ir a Acapulco. Entonces, ¡ah, qué padre! Entonces, nos ponían la pijama y nos vamos a viajar de noche y llegamos allá de día. Entonces, nosotros nos dormíamos pensando que vamos a Acapulco y nos tenía dando vueltas y nos quedábamos en un hotel en Polanco. Ese era nuestro Acapulco. Y mi mamá nos despertaba, ¡ya llegamos a Acapulco! ¿No? Y estábamos en Polanco. Entonces, ¡ah, la alberca! La alberca. Estábamos. O sea, no reclamaban el mar, simplemente no, ya tenemos alberca, pues estamos felices. En Acapulco, estamos en la alberca, y entonces mi mamá igual terminaba y nos daba vueltas y nos regresaba a la casa, ¿no? Y obviamente cuando yo cumplo 15, que mi mamá se enamora perdidamente de esta persona, de Heriberto, con el que está actualmente, ¿no? Entonces ella, en ese momento, digo, suena feo decirlo de esa manera, pero nos abandonó, ¿no? Nos dejó al cuidado de mi papá, que nunca habíamos vivido con él. O sea, yo es la que más podría acordarme de cosas y tengo muy pocos recuerdos con él. Entonces, obviamente, cuando mi papá nos vamos a vivir con él, el Apio en su vida vivió con él, y más porque el Apio también, como lo comentó, mi papá era 100% machista, era 100%, es de, tú eres la niña, no, tú no puedes hacer esto, y tú tienes que hacer karate, tú tienes que hacer esto, o sea, entonces fue bien difícil, no entendíamos a mi papá, entonces nos renta una casa y nos vamos a la Herradura a vivir, y de repente se le olvidaba a mi papá que existíamos, entonces podían pasar. ¿Cuántos años tendrían? Pues pon tú que yo tenía 16. ¿Y el 11? 11, uf. Así, y Lalo tenía 15, ¿no? Entonces, imagínate, se le olvidaba por semanas. Entonces, no teníamos a veces que comer y no teníamos celular, no teníamos nada. Entonces, los tres nos dormíamos juntos abrazados del miedo, porque pues no había nadie en la casa. No teníamos para comer nada, y semanas de repente se aparecía mi papá y vamos a comer el domingo. Y además, por ejemplo, era el Apio no come camarón porque es alérgico a los camarones y demás. Entonces, paella con camarones. Entonces era de, papá, sabes que no puedo, o sea, como que todo mal, ¿no? O sea, mi desayuno huevo, no, como huevo, ¿no? Entonces eran mil cosas, y después de dejarnos ahí en esa casa, en donde, pues de repente, Lali y yo no encontrábamos al Apio, y el Apio estaba en el techo de la casa y se iba a esconder y solito se ponía ahí en el techo. Entonces era buscar al Apio todo el día, ¿dónde está? Entonces, pausa, ¿por esa qué te época, escondías? Pues yo creo que también entras en la etapa de eso, del decir, o sea, no estoy, le valgo al mundo, ¿sí me explicó? Entonces me subía en un lugar y donde podía estar
horas. Hubo una vez que hasta ya llegaron como 12 de la noche, llamaron a la policía y todo, porque pues yo no quería, yo decía, ya, pues no, les valgo. Pero bueno, creo que también es una etapa donde todos los chavitos nos empezamos a sentir muy solos. Y si no hay un apoyo importante, pues sí, claro, puedes entrar en momentos de crisis bien fuertes, ¿no? Por supuesto, sí, adolescencia, ese, tal. En ese momento fue cuando mi papá de repente nos dijo, ya, nos vamos a vivir con mi esposa. Y entonces tengo una esposa y tengo un hijo. ¿Que ustedes no sabían previamente? De, ¿qué? Tenemos un hermano y no sabemos. Y entonces nos lleva a vivir con la esposa y con nuestro hermano. Entonces era una casa súper chiquita. Nosotros también más chiquitos, pues obviamente sí nacimos, ¿no? En como si en cuna de oro, pero después valió gorro. Entonces vivíamos en esta casita en donde mi hermano tenía su cuarto solito y tenía un año. Y en otro cuarto dormíamos en dos camas individuales, Lalo, el Apio y yo. Y entonces la esposa iba y molestaba al Apio, que mi mamá nos había abandonado, ¿no? Entonces el Apio lloraba y lloraba, entonces yo a golpes con la esposa, o sea, golpe para defender a mi hermano, ¿no? Uf. Entonces sí fue una época en esa parte, y más que estás, pues son tus 15, tus 16, empiezas a salir con chavos, empiezas a hacer cosas, y pues aquí, pues no. Pues no, porque estaba tan presionada o tenía como tanto enojo. Lalo y yo nos agarrábamos a golpes diario con alguien. Defendíamos al Apio a muerte. Entonces, pues sí, fueron años como también pues difíciles en esa parte con respecto. Ya el Apio se tuvo que ir a vivir con mi mamá y pues nos quedamos Lalo y yo. Y después Lalo se lo llevó a mi papá. Y yo me quedé, me dijo, mi papá, ¿te vienes conmigo con otra novia? Y le dije, no, entonces yo me quedo acá. Entonces le hablé a mamá, ¿me puedo ir contigo? No, ¿me puedo ir contigo? No, ¿me puedo ir contigo? Con nadie me recibió. Uf. Más que la esposa a la que le pegaba. ¿Cómo que? ¿Y tú, y si te quedaste con ella? Pues sí, si no, ¿dónde me quedaba? Entonces me quedé ahí con ella. Entonces, como que, pues sí fue una época que no fue nada padre. Oigan. Y en ese departamento de la herradura que es FD, ahí nació Cava. En ese garage. En ese garage de ese departamento. Era como un salón de fiestas. Salón de fiestas. Creo yo que algún día fui. Sí. A una fiesta de Cava. A un aniversario. A una fiesta de Cava. Que hicieron que era en la herradura. Era tal. Y entonces como que vente a la fiesta, tal. Vamos a una fiesta y ahí fui. Y estábamos bailando. Y todo en ese departamento. Mira qué interesante. Yo me acuerdo de la foto de Al Pasar, de ese disco, me acuerdo perfecto, azul el fondo con los overoles amarillos. Ay, esos overoles se los dio Televisa, ¿ustedes los llevaban? No. ¿Cómo? Los compramos nosotros. ¿Dónde? Fit los compró afuera del Metro Alexica. Camarones. No es cierto. ¿Pero por qué no Camarones? ¿Que no saben que es alérgico? Costaron 37 pesos. Pero es que no teníamos dinero para vestuario, entonces nada. Ahí era la tienda fuera del Metro Camarones. Okay. ¿Sabes qué? Además, en ese momento estábamos en una escuela que abrió Luis de Llano que se llamaba Conceptos. Y tuvimos, la verdad, la fortuna de tener un espacio donde poder ensayar y donde tomar clases de canto y de actuación. Y teníamos como muchas cosas. Pero siempre fuimos como los niños, y entonces nadie nos pelaba. Nadie. Tenían, había como label managers que se encargaban de los grupos que iban llegando a Conceptos, y había grupos a los que le apostaban mucho en cuanto a presupuesto, en cuanto a espacios, en cuanto a cómo los presentaban a disqueras, y a nosotros nadie nos pelaba. No. ¿Qué grupos había en esa época? Chicos del Boulevard. Pero estaban... entonces llegaban y les daban vestuario y decían, ay no, esto no lo queremos, y Garibaldi, le peluceaban el vestuario y nosotros, ah, no, no, y ahí nos los poníamos. No, de cualquier manera nosotros lo vamos a confeccionar, ¿verdad, Daniela? Y entonces creo que también eso nos ayudó, uno, a ver por nosotros mismos, dos, aprender que nadie nos iba a regalar nada, y tres, a trabajar tres veces más para demostrar, claro, que íbamos a ser mejores que todos los que estaban ahí, no porque quisiéramos competir contra ellos, sino simplemente porque nos estábamos ganando un lugar, claro, dentro de una escuela, dentro de un ambiente. Muchos grupos. Eran y lo muchos logramos. Grupos, porque era una escuela de desarrollo de grupos. Pues, entonces iban y venían y cambiaban integrantes de un lado a otro, y nosotros nos manteníamos sólidos, nosotros seis, luchando
para nosotros, ¿no? Claro. No en contra de nadie, simplemente para nosotros, para conseguir el vestuario que no había querido alguien porque no le quedaba o porque no creían que se creían ya muy maduros para utilizar esas cosas. ¿Les pagaban en ese momento? No. No. O sea, ¿no había ni siquiera un pago? No. Ay, dije, bueno, aunque sea una lanita por ensayar como no, sea o algo así. ¿No? No. Sí. Nada, y la primera gira que logramos conseguir, que fue una que de Freedom hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas de los restaurantes Freedom? Claro. Hazte cuenta que tenían unas barritas así, la así. Mitad. Yo creo que más chicas. Sí, era, o sea, era una mini barra. Era la mitad de esto. Ah. Y ganábamos 500 pesos cada quien. Por show. Ah, sí. Por show. O sea, y bailaban en el... Ahí, en la tarimilla. Y nos daban 100 pesos de viáticos. Pero nosotros no sabíamos que existían los viáticos. Entonces, la que era nuestra personal manager en ese entonces, no Fit, otra persona, se los robaba a los niños. ¡No! A los niños les robaba. Entonces, se cuenta que si nos daban 600 pesos de viáticos por show, ella se los quedaba. Y luego nos decía, ah, pues yo los invito a comer. Y nosotros, qué linda, mil gracias. Y de repente, como un año después, la de finanzas de Luis de Llano, la contadora, nos dice, oye, es que nos deben tipo 100 recibos de viáticos. Y nosotros, ¿qué? Viáticos? ¿Qué son viáticos? ¿Qué son viáticos? ¿De qué? No, pues lo que le dimos para comer. Nosotros, ¿qué nos dieron? Nunca nos dieron nada. Llevaba un año y medio, claro. Y es que luego nos llevaba al Freedom a comer. A comer. Entonces ya la ensalada César y ya el pollo, ya no lo aguantábamos porque era lo único que comíamos porque ahí nos los daban gratis el restaurante. Claro. Entonces ella se quedaba. Y entonces nos decía, ah, pues es que aquí está la firma de su personal que recibió todos sus viáticos. Y nunca nos los dio. Que ya estaba en el segundo entonces piso. Entonces la mandan llamar. No manches, sí. ¿Enfrente de ustedes? Sí. Eso está bien, la verdad. Y le dicen, a ver, aquí los cabanos están diciendo que tú nunca les diste el dinero para sus viáticos. No, yo no firmé nada. No, pues aquí está tu firma, chaparrito. O sea, les debes a cada uno una cantidad de un año, digo, no millonaria, ¿no? Pero les debes una lana a cada quien. Y ella dijo, bueno, pues sí. Sí, y se los pago cuando quieran. Y nosotros así de pi, 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 pi. O sea, nuestra manager que era de no manches. ¡Wow! Te amamos porque eres tú, sí eres hermana. Nos invitabas a comer. ¿Y siguió con ustedes? No. Sí, porque ahí estaba diciendo, ok, sí, sí me los robé, se los debo. Y es no sí, friegues. Sí, la inocencia de esa edad en la que confías en el que se pueda sí. Y todos también se aprovechan de esa confianza es tremenda. Sí. O sea, ahí sí a todos nos han pasado, a todos los artistas. Oye, qué cañón, porque si todo el mundo ha tenido esos momentos difíciles y esos momentos de grandes éxitos. ¿Al pasar lo escribieron ustedes o era...? Sí. Fit y en especial al pasar fue la primera vez. O sea, por ejemplo, Fit y yo hicimos como la versión de Encontré el Amor estaba en inglés, nosotros hicimos el cover. Y cuando nos fuimos con Memo Méndez Yu, me acuerdo que fue la primera que Memo nos dejó hacer la letra. Entonces Memo Méndez estaba en el piano. Taran, tataran, tataran, tatarararan. Y entonces Fit y yo, que éramos inseparables, escribimos esa canción, la música, ¿no? Pero, la letra y Memo hizo la música. Okay. Y después en SACM nos dan un reconocimiento, un Sebastián, como la mejor canción de la década. Y ahora tienes tu propio Sebastián, ¿te ahora fijas? Tengo mi propio Sebastián. Pero aparte nos dieron por ser la canción de la década, al pasar. O sea, tú dirías, bueno, La Calle o no, pero al pasar la verdad es que sí fue... Fue la canción de la década. Eso está increíble. Uh-huh. Eso está increíble. Y además, yo me acuerdo de al pasar que sí, yo fue la primera vez que volteé a ver y dije, qué buena está la canción, qué tal. Sí. Por eso me acuerdo de la portada de tal, y como que estaba lloviendo, había gotas, no me acuerdo. Y y de ahí, pero ya, el disco tenía varias canciones, la que acabas de decir. Encontré el amor. Al pasar. Pero cuando sale a la calle Las Sirenas. No, mames. O sea, estaban, no sé, yo creo que ustedes no se dieron cuenta que iba a ser un himno vida. No sé, porque realmente la calle Las Sirenas ya es. ¿Cómo se escribió? ¿Cómo nació? ¿Cómo empezó la calle Las Sirenas, René? Bueno, cuando empezamos porque componíamos en grupo siempre, dando lluvia de ideas, todo. Y en el momento en que se hizo la calle Las Sirenas, de ese disco, empezamos a ensayar las canciones ya para irlas a grabar a Los Ángeles. Y en el momento que estábamos ensayando,
Me acuerdo que todas las letras estaban en hojas así de cuaderno, porque pues en ese tiempo, digo, no había computadoras, ni tablet. Entonces llega, empezamos a ensayar la calle de las sirenas y les decimos a los que estaban ayudándonos a ensayar, oye, es que sabes que esta canción se nos hace muy infantil, se nos hace muy como que no la estamos empezando a sentir y pues como que qué pena, no sé qué. La tiramos, me acuerdo que la tiramos. La tiramos a la... Así se hizo, así. Me acuerdo la hoja, así. Arruga y al basurero. O sea, está de oso. Qué oso. De oso. Ajá, qué pena cantar esto. Ajá, qué pena. Como las sirenas y los duendes. Sí. Y, okay. Y entonces, perdón, paréntesis ahí. En algún momento se decía que si tenía que ver con las sexoservidoras y qué tal. Sí, ¿eso era cierto o no? Sí, tiene que ver. Sí, ah, ok. Ahorita me platican bien eso. No, eso es secreto de Estado. Y ahora tú sabes más de secretos de Estado que nunca, señora diputada. Casa de los famosos. Y yo la fui, ya lo contó en la casa. Yo se los conté a ellos así de, ay, sí, bueno, pero aquí entra acá. Pero no le dijiste entonces, todos los personajes. Ya me acordé. Antes de seguir con la historia, no algo bonito de la letra de la calle de las sirenas es que a lo largo de los años ha habido tantas interpretaciones que ya cada quien, si bien nosotros puede ser que la hayamos escrito con la versión que dio el Apio, ya cada quien la ha adoptado a su forma y cada quien la ha hecho. Eso es más lindo. Suya, que la historia de cada quien. Ah, es que yo pensé que los unicornios eran cualquier cosa. Entonces, tiene tantos años la canción y ha tenido tantas interpretaciones porque nosotros no habíamos dicho nada. Y justo por eso, para que cada quien tuviera su propio mundo dentro de esta calle. Pero entonces sí tiene que ver con las exoservidoras. O sea, ¿sí era como un mundo de esto? Sí, es del centro de la Ciudad de México. Ok. Ese es más o menos. O sea, la calle de las sirenas es como Reforma. El centro de la Reforma ciudad. Y Bucareli. Ajá. Ok. Y, pero algo que también es muy interesante es que cuando la letra es un cuento que se va contando, de atraviesan y de pronto y sucede y cuando llega tal, no sé qué, y hay una cosa muy chistosa que hasta las mismas, estas aplicaciones de música y demás, estas plataformas, tienen mala letra, porque hay una parte donde dice, y princesas, porque como es contar un cuento, es como de, y las princesas bailan en el carruaje azul, no sé qué, pero la gente piensa que son mil princesas. Pero dices, no, porque como es una historia, es y princesas. Es como la manzana de Michael Jackson. Ok, tú quieres una manzana. Pero todo el mundo la canta como mil princesas. Entonces sí la quieren seguir cantando así, sí, pero no está bien. Y entonces aquí la princesa sería viendo las exoservidoras y el carruaje azul sería no, como las sirenas. Las sirenas. Las sirenas. Sirenas. Okay. No, y de hecho lo que decía René es que sí, tal cual, hicimos bolita y la tiramos a la basura. Dijimos, esto es una mamada. O ajá, sea, dijimos, qué oso, pero nos basamos mucho en la película de Never Ending Story. Para como a nosotros nos marcó mucho esa parte de la fantasía, de la ilusión y demás. Entonces queríamos transmitirla en una canción, pero dijimos, no, qué oso, qué todo. Y entonces con Gerardo Flores, que era con el que ensayábamos antes de grabar. Estábamos montando voces para el disco. Ajá, estábamos montando voces y nos dijo, oigan, ya tienen la letra para esta canción. Le dijimos, pues hicimos una, pero pues está X, no está muy bien, no sé cuánto. Y nos dijo, güey, pues úsenla ahorita. Y ya cuando lleguen al estudio, hacen la nueva. Pero, entonces la sacamos literal así de la basura. Así ¡no! Y ahí es donde justo lo que platicábamos al principio de la entrevista, que es justo Gerardo Flores nos dijo, a ver, esa canción la hicieron ustedes, salió de ustedes, es lo que sintieron al hacerla, deberían de cantarla. Que fue justo cuando, otra vez así, ¿no? El pergamino ya era así de que... O sea, no sé si ubicas a Gerardo Flores, pero René... Sí, bueno, no lo conozco físicamente, pero lo escucho de toda la vida. El hermano de Laura Flores y de Marco, a él le debemos. Sí, que a él le debemos. Sí. A él, Gerardo, te debemos. Gracias por realmente... Porque sí fue y así como lo de los viáticos, te debemos también. Oye, él nos dijo, no sean mensos, claro, esta canción va a ser un parteaguas en su carrera. ¿Y entonces, ¿en serio? Sí, y entonces cuando llegamos a conceptos, ya que empezaron a ver todo, empiezan a escuchar todas las canciones, ya cuando teníamos ya todo grabado, el programa nos dice... ¿Cómo ven si el disco se llama La Calle de las Sirenas? Entonces fue como que, a ver, era la que habíamos tirado a la basura. ¿No? El segundo disco. Pero además nos dijeron, si no venden más de, o sea, porque el primero vendió 60 mil copias. Si no venden arriba de tantas, les damos su carta de retiro. Y se acabó. ¿Qué es eso? Ya sabes, o sea, suena fatal. Entonces, ¿tiene que ver con los viáticos? ¿Tiene que ver con los viáticos? ¿Tiene que ver con los viáticos?
Sí, es la manager. Entonces, exacto. Pero estábamos con la presión de, o sea, sí, es nuestro último chance, ¿no? Entonces, sí, perdón. Sí. Y a ver, te voy a contar. Ay. No. Esas historias que te gustan a ti, de las que te gustan a ti y que no se han contado. Por la calle de las sirenas, a cada uno de nosotros nos dieron $2,500. Okay. Y nosotros nos sentíamos millonarios. O sea, yo no podía creer que yo tenía $2,500. Me fui a comprar una chamarra de piel y, o sea, era como pero, que... pero no por la canción, por el disco. Por el disco. Por grabar el disco. No, y entonces, y eso fue lo único que cobramos por el disco de la regalías. Calle de las sirenas. Hasta el día de hoy. Arriba de $2,500,000 de ¿cómo crees? Hasta la fecha. ¿Por hasta la fecha no tenemos nada de esas regalías. Nada. ¿En nada, serio? Nada. No. No, o sea, hasta la fecha hemos cobrado, o sea, y pero nos sentíamos. ¿Qué más hicieron? $1,500. Te voy a decir por qué. Porque en nuestra parte de ser familia y de ser como tan unidos y todos éramos tan y veíamos como el compromiso de todos. Y en ese momento se nos hizo un gesto muy lindo. Regalarse la FIT. Ah, sí, bueno, entonces, pero esa es la parte autoral. No, pero esa es de la parte autoral. Pero la parte de venta de discos. No la venta de discos. Pero la parte autoral. O sea, FIT sigue cobrando de eso. Sí. Bueno, pues qué lindo. Ah, qué, o sea, qué lindo entre todos. Nosotros, que, claro. Que además fue FIT la que le dio estructura a todas nuestras ideas. Como así dijo es, René, sí. Nos sentamos, queríamos sí. Escribir esta canción, ajá. Cada quien escribimos lo que nos nació el corazón, con que cada uno escribimos cierta pero cosa. Pero la estructura se la y dio. Y la estructura se la dio. ¿Tú te acuerdas qué parte escribiste tú? No, así. Lo que pasa es que como que estábamos todos en un cuarto. Es que te voy a decir, yo me acuerdo de Sergio y de mí escribiendo. Claro. Y, la, y de Sergio era super dark su letra, era así de que entonces llegaba el dragón y se comía a la princesa, ya sabes, y el mío era de mi pequeño pony, o sea, de algodones de azúcar y globos rosas, o sea, oye, entonces no. Pete era la que como que decía no, de hecho, la que tiramos a la basura en puño y letra está escrita y existe por FIT. O sea, existe esa hoja que tiramos a la basura hoy por hoy existe. Oye, ¿no estaban en estados alterados de la conciencia? No. El estado alterado ya lo teníamos por la vida. ¿Alguien más se acuerda qué hizo con los $2,500? Porque cuando tienes un gran dinero haciendo un principio para ti, es como de ¿alguien recuerda algo así muy específico que haya hecho? Perfecto, me acuerdo de ese momento. Pues yo empecé a pagar mi escuela y empecé a pagar también mi seguro médico. También gran parte fue de eso. Wow, porque niño así. Obrero. Porque niño sí. Obrero, sí, yo niño seguro. Obrero. Niño pues, obrero. No tenía otro apoyo. Oye, qué increíble. Entonces, sale esta canción, es una locura. No me quiero imaginar la sorpresa cuando ustedes ven que empieza a pegar cañón. No, estuvo cañón. Pero no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Fíjate que en ese tiempo, gracias a Dios, teníamos mucho trabajo. Entonces, llegamos a tener, creo que hubo un día donde tuvimos 3 shows. O diario. Sea, uno, diario, o sea, cero. Era, teníamos varios. O sea, era algo. Diarios, entonces era diarios. Tanto trabajo que. Y era tanto en México como en Centroamérica, como en Estados Unidos, que no nos estábamos dando cuenta en ese momento de realmente lo que estaba pasando con la canción. Hasta que de repente nos dieron un disco de oro. Y ahí como que empezamos a agarrar apenas la onda, de repente disco de platino. Diamante, o que sigue, de platino. Y yo, caray, no, pues eso ya se está poniendo mal. Y luego de diamante, doble de diamante. Y luego en Estados diamante. Unidos igual. Wow. Y ahí es donde ya poco a poco, pero fue, te hablo, después de un año fácil, que estuvimos trabajando y nos dimos cuenta realmente que estaba... Y cuando nos dimos cuenta fue porque nos tocó cerrar en el Estadio Azteca el primer teletón que hubo en México. Uh-huh. Entonces... tuvimos la fortuna de cerrar el teletón en el Estadio Azteca y cuando llegamos, me acuerdo, a cantar, la disquera creo que les regaló como lamparitas a toda la gente del Estadio Azteca o a las primeras filas o algo, pero de repente empieza a sonar la canción, no te puedo explicar cómo todo el Estadio Azteca la cantaba, pero tan fuerte que no nos escuchábamos nosotros. Entonces me acuerdo que nos volteamos a ver y nos soltamos a llorar. O sea, yo wow. Me acuerdo de voltear a ver a María José y las dos de... Entonces nos soltamos a llorar y toda la gente bailando, haciendo el mismo paso, todos así en...
Ahí fue cuando... ¡Wow! ¿Qué hicimos? O sea, sí, oye, y ahora... En Japón también, cuando dijeron de repente nos dicen, está la canción en primer lugar en Japón. Japón. Sí, yo me acuerdo que hay una versión en japonés. O sea, sí, sí. Tin Pan Market. Exacto. Tin oye, Market. Y ahora, a la distancia, y no sé cuántos, 25 años después de esa canción, vas a una boda o vas a una... Porque me imagino que a donde van se las ponen, ¿no? Que digas, es como... Uy, no, es como, déjate. Como el reflector de, sí. Ya llegó Daniela, ya llegó Federica. Ya llegó. Y el momento, en ese momento que entras al súper o a donde sea, te ponen tu canción. Sí. O sea, es ese sí. Bienvenido, ponen sí. Tu canción. O tus amigos que están en una boda, me acordé de ti, a las 3 de la mañana, un mensaje de la cara de las sirenas que están bailando con sus amigos. O sea, es creo que ahora sí. Lo que ha pasado con la canción, y tampoco nos dimos cuenta en qué momento pasó, pero sabemos que así es que ya es una de esas canciones que adoptó la cultura de sí. Música en México. Sí. O sea, que ya no puede faltar en una reunión, que no puede faltar en una boda, que todo el mundo conoce, ya no es una canción de una sola generación, ¿sabes? Desde generaciones más arriba de nosotros hasta las nuevas generaciones, niñitas y niños de 4 o 5 años que la están cantando en los kinders, que las están montando en los festivales de escuela. Creo que se volvió como... Ya no es nuestra, no, es sí, del, sí, de la gente. No, ya no es suya, es de Fit. No, y sabes que también, o sea, es con cierto, mucho, pero con mucho, mucho. Fuimos a, hemos ido a festivales de estos que ya ahorita están más abiertos a grupos poperos y todo, pero nos tocó ir a festivales como el Corona Capital, todos estos. Catrina. Ajá, todos estos conciertos. Entonces, ya que nos invitaron a nosotros y ves a toda la banda y después de ti siguen los Fabulosos, ¿no? Y antes que tú estuvo, ya sabes, así, mega pro, y sales tú y toda la banda con la calle Las Sirenas. Se les olvida sí, que, si es que son pop, que alternativos, son rockeros. Que son rockeros, que somos los caballos. Les vale. Es parte de ya de una conciencia claro. Colectiva, ¿no? Es como sí. Así, padre. Pues nos enfocamos en esta canción, pero yo y bueno, toda la gente que somos fans, o sea, fue una locura. O sea, a partir de ahí una ilusión, my, este, vive. Puta, vive, me fascina. Pues Andromeda, yo tengo mis favoritas, ¿no? Porque a mí Serenidad. ¿Cuál es tu favorita? A mí Serenidad me tranquilizó en un momento muy, muy fuerte de mi vida. O sea, cuando yo me estaba divorciando y no sabía qué hacer y sentía que mi familia se me caía, a mí Serenidad era la canción que decía que me tranquilizaba, ¿no? ¿De verdad? Sí, te lo juro. Qué a mí, eso le hizo Sergio con Fit. Sí. Para y se la canté, pues digo, para que historias que no hemos contado antes. Esa fue la canción que le canté a mi padre cuando estaba en terapia intensiva 2 días antes de que muriera. ¿Cómo crees? Le dije, papá, acabo de hacer esta canción y te la quiero cantar. Y se la canté. Wow. Ya estaba inconsciente, ya estaba entubado, ya estaba... Y se la canté. Wow, amigo, pues mira, qué lindo. Sí. Qué lindo que haya nacido de ahí. A mí también me ayudó y seguramente, si no han escuchado Serenidad, escúchenla. Es una canción muy linda porque, porque la palabra, la palabra es preciosa. La palabra serenidad es preciosa, es lo que significa. Y la letra es lindísima, la música es preciosa. Pero digo, entonces empieza y empieza y empieza. Y entonces Cabá es una locura. Porque digo, pues todo el mundo tiene una canción emblema, ¿no? Como una flagship en una tienda, ¿no? Pero en realidad su cantidad de éxitos es gigantesca. Cuando se juntan, bueno, tengo poquito tiempo para poder terminar la entrevista porque hay muchísimos compromisos hoy, no crean que porque luego la gente me dice, ¿pero por qué no más tiempo? Les digo, espérame, es que hay mucho trabajo. ¿Puedo hacer parte 2? Claro, puedo hacer parte 2. Pero llega un momento donde cuando se separan y cuando pasa lo de María José, nada más quiero, sé que lo han platicado, pero para la gente que no lo sabe, en ese momento ya habían pensado terminar el grupo, María José quería ser solista, ¿cómo fue, Fede? Pues estábamos, me acuerdo perfecto que estábamos en Guadalajara, íbamos en camino a las fiestas de octubre y entonces ahí decidimos que era momento de terminar el grupo y no por falta de trabajo, no por falta de amor hacia nosotros, sino que como que queríamos experimentar la vida
como dijimos y lo hemos repetido, crecimos ahí. Entonces crecimos, no tuvimos, no sabíamos lo que era un puente, ¿no? Ah, tengo puente este fin de semana y nosotros, ¿un puente? Sí, ¿qué es eso? O sea, entonces, ¿viáticos? ¿Viáticos? ¿Puente? ¿No? La calle no es nuestra. Vamos reformando el viático siempre. Así de, me hiciste el viaticazo, ¿eh? Y entonces, pues esa parte fue como una decisión en conjunto. No fue en ningún momento con mala onda de nadie. El único que no quería que se separara el grupo fue la rana, que decía, no, todavía no, todavía no. Y entonces lo terminamos de la manera más bonita. En armonía. En armonía hicimos ese último disco, que eran nuestras canciones, pero hechas de manera orgánica, no, con encanto. Artistas invitados como... ¿Era pop? El pop ha muerto, que vive el pop. Uh-huh. Y obviamente tuvimos invitados como Alejandra Guzmán cantando Al Pasar, Gloria Trevi cantando Vive, Eugenia León cantando Serenidad, Benny Barra cantando Héroes, Cecilia Toussaint. Ay, Héroes también me fascina. Héroes, Lupe Esparza cantando My My. Entonces, la verdad fue un disco que nos marcó muchísimo a todos, que pudimos dirigirle, imagínate dirigirle voz a Cecilia Toussaint o a Eugenia León. Y un tema tuyo. Entonces ese fue un disco especial para nosotros y sí, como que se marcó y dijimos si cumplimos 20 años, vamos a regresar y vamos a hacer 20 conciertos juntos y esa fue 25 y esa fue la promesa y entonces ahí fue cuando no se cumplió la promesa. Cuando entiendo que María José estaba en su momento de solista, cuando decide no regresar con ustedes. Entonces no se hizo la promesa, ¿no? No se hizo el grupo en ese momento. O sea, nos juntamos todos en ese momento, incluyendo a La Josa, y La Josa todavía dijo, no, usamos a mi staff, a mi banda, bla, bla, hacemos esto, hacemos otro. Entonces todos salimos una vez al mes, desde siempre, nos juntábamos en casa de alguno para cenar. Una vez al mes, siempre, de ley, desde que empezó hasta ese día. Y a partir de ese día, o sea, todos dijimos, güey, qué cool, vamos a celebrarlo, bla, bla. Y al día siguiente, como que La Josa nos mandó y nos habló como a cada uno a decir que no, que ella se quería dedicarse a su carrera como solista y que le había costado mucho trabajo llegar ahí y que, pues que aunque Cabal le había dado muchas satisfacciones, pero ella lo que hacía era lo demás. Entonces, pero no lo dijo de una manera... Yo no puedo juzgarla, no puedo juzgar a nadie, pero su manera fue tan rara y tan fría para nosotros que así la recibimos, como un golpe seco de realidad, de decir, ya se rompió. O sea, toda esta parte que hemos construido de amor, de esta burbujita, como que nos la puso en la cara y fue un golpe para todos de diferente manera, ¿no? Pero, por ejemplo, el Apio y María José y Daniela, yo, la amo y la adoro, pero yo siempre fue como es mi niñita, ya sabes, como siempre, y hasta la fecha María José me dice que tú me das mucha... Te agradezco a ti todo porque, ¿no? Pero el Apio era su mejor amiga y María y Daniela también eran... Así, entonces el Apio sí le dijo de frente lo que sentía y pues todos los demás como que más calladitos, pero sí fue un golpe muy fuerte para todos. El Apio sí le dijo sus cositas. Pues sí, siempre. Ya lo conocen, para que lo invitan. Sí, ¿sabes? Lo único, Jordi, ahí lo único que, o sea, que está, o sea, por eso es que, digo, nos sentimos tranquilos, es que en el momento en que Cava, que fue en el 2005, decidimos, tío, separarnos. Ella fue cuando empezó con su parte de solista. No fue como de que ella, dentro del grupo, yo ya me voy de solista, que es el clásico de un grupo, ¿no? Que alguien se sale por querer hacer otro, ser solista, ¿no? Entonces, o alguien te ofreció algo. Exactamente, entonces este fue como fue muy después. Limpio también. Sí, y eso se entiende. O sea, es como ok, ya terminó, ella decide seguir la parte de la música como solista.
le costó mucho trabajo. El primer disco creo que estuvo ahí como... Que además estuvimos con ella apoyándola. Obviamente 100%. La apoyamos. Le dieron carta de retiro, María. Le dieron carta de retiro, pero empezó y le costó también mucho trabajo y le empezó a ir increíble. Entonces, obviamente, en el momento en que volvemos a regresar... pues se entiende, o sea, se entiende de que, oye, pues tú ya estás, o sea, ya como solista estás... Sí, yo creo que muchas veces entiendo el momento, que qué padre que fue todo tan clean, adoro también a La Josa como ustedes, pues, de toda la vida, ya hicimos esta entrevista y platicamos también del otro lado de esta misma situación. La escuchamos. La escuchamos. Y y yo creo, no sé, no lo platicé así con ella, pero por lo que yo he visto en este medio, muchas veces puedes llegar y decir, sí, vamos a regresar con mis amigos, tal, y de repente hay gente alrededor que ya tiene sus intereses, su dinero, sus cosas en medio, es como, no, porque eso que me dijiste de, la sentimos con una frialdad, yo creo que esa frialdad, me imagino, no sé, solo me imagino, que no era de ella, era de alguien de, no, te costó un huevo llegar aquí, te costó tal, así es que ahora no, vas y les marcas y tal, entonces ese es el dolor más fuerte, porque es como, tengo que hacer caso aquí, pues estoy haciendo acá, pero voy a defraudar a mis amigos de toda la vida, en fin, pero bueno. Pero como, se habló, se limpió y sí. Giró con nosotros cuando regresamos, ¿no? Con la gira de Cabao de 7, giró con nosotros casi dos años. ¿Hoy sí tienen una buena relación? Sí, increíble. Ella, obviamente, cuando ve que la gira se extiende, porque fue una gira... Eran 15 shows. Me acuerdo, eran 15 shows, 3 meses. Esa era la duración, el deal que hicimos. Sí, vamos a hacerlo, está padrísimo. OV7 Cabá suena muy bien. Vamos a hacer 3 meses, 15 shows. Esa inicial. Obviamente fue la locura que fue, se vuelve de las giras más importantes de ese año y de los próximos 2 años, y cuando se empieza a extender la gira y que nosotros también nos damos cuenta de que Cabá no nada más está de regreso, sino está de regreso así de fuerte, todos en un momento de nuestras vidas que queremos volvernos a subir al escenario, que queremos continuar con el proyecto, María José es donde dice, oigan, yo sigo teniendo mi carrera de solista, ya giré con ustedes para este proyecto, ustedes quieren seguir, tienen todo mi apoyo, todo increíble, yo estoy, tengo un disco que me está esperando. Claro. Yo tengo un disco que puse pausa, que voy a lanzar, entonces no voy a seguir girando con ustedes, lo cual obviamente todos lo entendimos y sí, la lógica en realidad, o sea, totalmente. Más bien fue como, o sea, totalmente. Más bien fue como, sí, aquí estamos, somos una familia, lo vamos a hacer durante este tiempo, ahora pues cada quien seguimos con lo nuestro, ¿no? Claro. Porque además cada quien tiene una esencia muy especial, cada uno de ustedes, porque son muy talentosos. O sea, la realidad es que no solamente como cantantes lo han hecho bien, ¿no? O sea, yo veo a Daniela y la sigo desde hace mucho tiempo, y todo el rollo de la conducción, todo el asunto de la moda, ¿no? Que me encanta, porque además pues naciste en esa cuna y realmente la has llevado todo el tiempo, pero la has llevado bien, me explico, ¿no? Digo, pocas personas conozco con ese RP, con ese don de gente, con esa cercanía, con tal como René, ¿no? Ahora, en el caso de Federica, la parte de la política, ahora la entiendo, y la entiendo más a partir de esta plática, y vaya que somos amigos, pero... Se le da. Pero entonces digo, claro, es que Federica siempre ha sido líder, siempre ha sido organizadora, siempre ha visto por el bien de los demás. Hace poco hicimos un crucero, juntos coincidimos en un crucero y la pasamos increíble. Increíble. Y conocí a María mejor y platicamos muchísimo. En una etapa complicada de la vida de los dos. De los dos. Y nos fuimos a Alaska, ¿no? Alaska. Y platicamos muchísimo y digo, claro, o sea, cuando entendí la historia, evidentemente de María, que ya tendremos tiempo de platicar algún día con calma de esto, de Sebastián, por supuesto, entendí todo el trabajo que has hecho también en esta parte política como diputada federal, ¿lo dije bien? Sí. Y en pro de la condición de autismo, y ahora que muy recientemente sé que vas a postularte para cuando estén viendo esta entrevista como gobernadora de Yucatán, digo, pues es que hay gente que ha trabajado siempre, y cuando conoces su vida y escuchas un poco más como ahorita, dices, ok, entiendo, o sea, siempre ha querido ser organizada, siempre ha querido ayudar a la gente, siempre ha querido tal. Entonces, tiene lógica, ¿no? Cuando te lo ponen así en pop, es como, ¿qué? ¿Por qué? Pero si ya escuchas, ¿entiendes? Todo esto es una cosa. Tiene congruencia. Tiene congruencia, ¿no? En el asunto de Api, ahora que te vi en la Casa de los Famosos, y te vi con Wendy, y te vi con el Team Infierno, y te vi con todo este rollo, me dio tanto gusto porque nos conocemos desde siempre, y luego toda la parte espiritual también que tuve la cercanía a uno de tus libros, y a entender toda esa parte, y a ir y regresar, y acercarnos más, y dices, claro, una persona sensible, una persona que siempre ha tenido ese don,
de ser, donde esa sensibilidad, fíjate qué lindo, esa sensibilidad que en algún momento te reclamaban, resulta que era tu mejor superpoder. O sea, qué chingón. O sea, qué lindo, ¿no? Y hace algo que no tengo la oportunidad de estar tan cerca porque se me va de que si al paracaídas, que si tal, que si a volar a un lado, que si está en Estados Unidos, que tal, pero que ahora lo siento un poco más cercano y digo, este cuate es adrenalina, es siempre, y además un cuate muy trabajado también emocionalmente, ¿no? Desde cómo hablas, desde cómo expones cada punto, cómo dices, o sea, digo, cuánto trabajo hay emocional atrás. Entonces, lo que quiero decir es que cada quien tiene su superpoder, ahora aún fuera del grupo, claro, juntos, es la Liga de la Justicia, ¿no? O sea, lo has dicho muy bien. Pero separados también, cada quien ha seguido haciendo sus cosas sí. extremadamente bien. Te deseo mucha suerte en la nueva parte que venga. Todos muchísimas gracias. Les deseo suerte absolutamente a todos. Parte 2. Parte 2. Parte 2. La gente en los comentarios no va a parar, ¿eh? Se me compromete porque todo el mundo va a decir, la parte 2. La parte 2 va a ser en pijama. ¿No? Ah, la hicimos alguna vez. Hicimos pijamada. Y también falta hablar de las parejas, sí. del amor, no de las fiestas, de las tiempos. Sí, vamos a hacer una parte 2. Estoy de acuerdo, vamos a dejar aquí la plática, vamos a hacer una parte 2 para poder platicar Para mí, el mejor regalo de esta entrevista, primero es aprender de toda la gente que admiro, y segunda es los comentarios de la gente. Van a ver los comentarios, ojalá que cuando salga la entrevista vean los comentarios, porque la gente pone todo lo que cree, lo que piensa, va a hablar de cada uno, va a hablar de grupo, va a hablar de tal. Y quiero hacer algo muy significativo para mí. Pásense todos para acá, tú pásate para acá. Bueno, más bien, nada más déjame sentarme aquí, mi querido Sergio. Te cambio de lugar. Okay. Porque hay algo muy lindo que yo veo en este grupo, que lo vi siempre, pero creo que con la edad te vas dando cuenta más de la importancia de algunas cosas. Y es la lealtad. O sea, verdaderamente la lealtad. Es tan difícil encontrar a una persona en la vida que realmente te sea leal. Tan difícil, ya lo sabemos, sí. ¿no? Ya ninguno somos unos niños y hemos pasado por cosas muy difíciles todos y muy lamentablemente no todo el mundo tiene la fortuna de encontrar a un compañero leal en su vida, ni siquiera de pareja. O sea, ni siquiera hablando de parejas. Ustedes tienen esa gran fortuna. Ustedes han tenido esa gran suerte y han trabajado, ¿no? Porque no es solo suerte, sino que la han trabajado juntos. Han pasado las buenas, las malas, las complicadas, los momentos difíciles, tanto de, decíamos, de no hay regalías, no hay esto, y los momentos fantásticos. Y siempre se han estado apoyando. Entonces, yo les quiero regalar algo y quiero que cada quien se pase uno. Son unas pulseras rojas. Gracias. Que yo creo que muchos hemos tenido. Pero les quiero pedir, y al ratito va a ser Daniela la que nos va a ayudar para acá, les quiero pedir que cada quien se la ponga a su compañero de la izquierda. Ah, okay. O sea, no te las tienes que poner tú. Ajá. Tú se la vas a poner... Al apio. El apio, digo, puede ser por partes porque si no va a ser difícil. Ok, primero. Pero exactamente. Y que ahorita que se están poniendo, después Daniela va a regresar aquí a ponerse a Sergio. Ah, muy bien. Y que cuando se vean la pulsera, supongo que esto se acuerden de la gran fortuna y del gran trabajo que han hecho para hacer esta familia que tienen. Que cuando vean esa pulsera roja, se acuerden. Ay, nos vas a hacer llorar. No. Tómenle 5 nudos, uno 5. Cinco, órale. Y yo así no va a dar. O sea, que esta pulsera, por lo pronto, cuando la vean, recuerden que tienen a otros estos hermanos que ustedes hicieron. A la familia que ustedes hicieron en su vida. Ay, Jordi. Que sí. No nos... Bien ahí, ¿eh? Yo sí. No, pero ¿sabes qué? Es que ojalá pudiéramos elegir a la familia que quisiéramos. Claro. La familia que tuvimos es la que teníamos que tener. Exacto. Para poder llegar a donde estamos. Pero ustedes hicieron su nueva familia. Así es que, vente, mi querida Dani. Me voy a cruzar en la cámara tremendamente. Muchas gracias. Gracias por este regalito tan bonito y tan simbólico. Porque... Gracias a la izquierda, Daniel. Te falta una, ¿no? Ajá. O sea, tú eres mi izquierda. Por eso, pero tú se la pusiste. No, René me la puso aquí. Ah, ok. Eso de la contaduría no se nos da. O sea, ¿cuántas eran? Pero si yo tengo 5 nudos. Quítenle la pulsera que pensaste. ¿Esto es un viático? ¿Esto es un viático? No, la parte de la contada no se nos va, pero... Todos, de hecho, todos usan pulseras.
Sí. Pero sé que esta pulsera les va a recordar lo que han hecho durante esos 31 años. Bueno, porque son más de 31 años. Son más años porque estaban desde que se conocieron. Oye, mi Jordi, muchas gracias. No, sí, al contrario. Claro, siempre. Sí. Pues. Pues dominando. Esta, no, no es dominando, es como. Sí, no, sí, es, tienes el dominio también de la palabra. Logras que las entrevistas sean muy agradables, háblese de lo que se hable. No, también nos das casita. Y exacto, por eso, ajá, es como, como esta, por eso, ese es el dominio al que me refiero, es el poder hablar de cosas fuertes y que al mismo tiempo se sienta como en casa, que se sienta es, esta parte como cozy, así de, y yo la verdad te agradezco, bueno, a nombre de todos los cabas, gracias por, porque, por ejemplo, las preguntas que a mí me hiciste, también, aunque hayan pasado ya muchos años, también me hicieron soltar muchas cosas que tal vez no había dicho en cámaras. Entonces eso también me va a mí como... Entonces eso también te lo agradezco. Y sabes que es también no es fácil encontrar bonitos seres humanos hoy en día. Y tú eres un bonito ser humano. Sí. Y lo has sido toda la vida para todos nosotros. Te queremos mucho. Mucho. Gracias, que los quiero. Eres parte de la familia, sin duda. Sí. Los quiero muchísimo. Los quiero más de lo que los admiro. Y eso ya es mucho decir. Gracias. O sea, los quiero mucho. Me dio mucho gusto hoy que tengan estas pulseras porque aunque sé que están unidos, sé que a veces se te olvida, porque la vida es tan vertiginosa, tan rápida, tenemos tantas cosas diarias que vivimos. Ahorita mismo cuando acabe esta entrevista, ustedes van a correr un ensayo, yo voy a correr a otro, total, y va pasando. Pero cuando volteas y te ves y dices, ahí han estado siempre, al final de la, dicen que al final de la vida, que espero que para todos nos falte mucho, dicen que ves los momentos más importantes y los más felices de tu vida. Y que inclusive hay una sustancia química que llega al cerebro que te hace ver eso, o sea, que no es, eso no es una casualidad ni es lo que te dice una parte esotérica, sino que real hay una, hay una sustancia que llega a tu cerebro y te hace ver los mejores momentos. Y yo me pregunto, ¿cuántos momentos ustedes van a ver con, entre ustedes mismos? O sea, la cantidad de momentos que van, claro, sus hijos, claro, los matrimonios en el momento que hayan sido buenos momentos, todos hemos tenido buenos momentos en todo, pero la cantidad de fotos que van a ver ustedes como equipo en esas últimas imágenes va a ser impresionante. Los quiero mucho, gracias. Vamos a tener una segunda parte y agradezco mucho en la vida haber tenido la oportunidad de conocerlos, de convivir, aunque sea siempre fugaz como las estrellas, pero como dicen, ¿no? Cuando las cosas, cuando una estrella la conoces, la quieres, aunque no todos los días la voltees a ver, cuando la voltees a ver, ahí está. Ahí está. Así es que sí. Los quiero mucho, chicos. Igual. Muchas gracias. Y nos vemos la siguiente semana. Gracias, cuídense. Y ahora sí, duerme, duerme ya. Duerme. Cuando despiertes vas a ser María José. Y vas a cantar Vive. Eso. Un iPhone ilimitado presentó. The top of 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 the top of